¿Ya se está transmitiendo por YouTube? ¿Ya iniciamos? Vamos a iniciar en 10 segundos. Ya, me confirma por favor para iniciar y compartir la pantalla. Sim, eu vou fazer a abertura e depois eu vou passar a palavra à Luísa, é isso, Luísa? E depois a você. Perfeito. Ok? Bom dia a todos, todas e todos. Então, iniciamos mais uma sessão do seminário doutoral do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Seminário intitulado Constitucionalismos Contemporâneos, Novas Abordagens, Novas Formas de Justiça e Sócio-Jusdiversidade. Hoje temos a grata satisfação de receber o professor doutor Álvaro Maurício Chamorro Roceiro, que vai falar sobre o pluralismo jurídico transnacional e a reestruturação agrária neoliberal, o câmbio agrário para um novo regime alimentar na Colômbia. Agradeço enormemente a presença do professor Dr. Maurício Chamorro e vou pedir ao nosso discente, Luiz Carlos Carvajal Vilhero, que faça a apresentação, já agradecendo, Luiz, esse contato que você nos promoveu, essa possibilidade de termos conosco aqui o professor Dr. Maurício Chamorro. Então, Luiz, você tem a palavra, por favor. Bom dia, gente. Bom dia, turma. Bom dia, professora Maria Cristina. Bom dia, professor Álvaro Maurício. Realmente, muito obrigado pela possibilidade de conhecer um pouco mais sobre os problemas agrários na Colômbia. O professor Álvaro Maurício Chamorro Rosero, ele é advogado da Universidade Cooperativa, sociólogo da Universidade de Nariño. Ele tem uma especialização em estudos latino-americanos pela Universidade de Nariño. Tem um mestrado ele tem um mestrado em antropologia pela Universidade Flaxo Equador. Também tem um máster universitário em direitos fundamentais pela Universidade de Granada. Ele também é doutor em sociologia e antropologia, com uma tese sobresalente cum laude pela Universidade Complutense de Madrid. Atualmente, ele é professor da Universidade Cooperativa da Colômbia, em um programa de Direito, e também é professor da Universidade de Nariño, em um programa de Sociologia. Ele tem muitas pesquisas relacionadas com o tema do direito agrário. Atualmente, ele é parte de um grupo de pesquisadores que trabalha sobre o tema agrário e reformas agrárias na Colômbia. Ele tem um reconhecimento na Colômbia como investigador júnior pela Instituição de Consciências. Ha publicado distintos artigos e também capítulos do livro. Ha realizado revisão de teses, tanto do pregrado como do mestrado. Ha realizado distintos tipos de pesquisas. Entre todo isso, o professor Álvaro Maurício também tem mais de 10 anos de experiência docente, enfocados todos estes anos em processos de pesquisa sobre o direito agrário, principalmente na Colômbia, mas também ha conllevado um processo de pesquisa um pouco mais allá das fronteiras colombianas. Teniendo em conta que nosso convidado é de Colômbia, vamos a falar no espanhol durante sua apresentação. Professor Álvaro Maurício, é um prazer para nós contar com sua presença.
por favor, puede empezar su palestra. Perfecto, muchísimas gracias, profesora María Cristina, Luis, a todos los demás compañeros del doctorado. Muy feliz de estar con ustedes compartiendo un poco algunos elementos de una investigación previa que había realizado, pero que con el tiempo seguí trabajando sobre el tema de la globalización neoliberal, y yo creo que un buen punto para poder explicar cuáles han sido los cambios agrarios que han acaecido en Colombia, pero también en otros países de América Latina, creo que es entenderla desde esa perspectiva, desde una perspectiva hay una gran discusión todavía desde el viejo debate de campesinistas y descampesinistas en América Latina. Ese debate en los últimos años se ha actualizado, por ejemplo, en el marco de los estudios agrarios y autores, por ejemplo, como Henry Bernstein, por una parte, que han dicho muchos que es heredero de la discusión descampesinista, digamos, de Lenin y por ahí de Kautsky también. Y por otro lado, pues, por ejemplo, también está Van der Ploeg, que se ha considerado uno de los grandes herederos del pensamiento de Chayanov. Esas discusiones se siguen actualizando en un y es que la cuestión agraria del capital, que fue la gran discusión durante el siglo XIX y parte del siglo XX, a partir de la lectura de Marx, hoy en día ya, digamos, pasa a un segundo plano. Esto le apuesta muy bien Bernstein. Dice, ya no hay una discusión sobre ello, el capitalismo se ha introducido en lo más recóndito de las producciones agrarias, incluso, por ejemplo, ahí hay una gran discusión de él con los agroecólogos, y dice, y por eso hoy hay que discutir más bien sobre una cuestión agraria del trabajo, dice el centro, específicamente ¿no? Que es una discusión muy interesante y muy actual, por ejemplo, en el caso de Colombia y en el caso del mundo, cuando Naciones Unidas, por ejemplo, después de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas, hizo una definición muy interesante sobre cómo se entendían a estos sujetos sociales, pero también una digamos que hizo una definición que dejó por fuera algunos digamos, clases sociales también del sector agrario, y específicamente son los trabajadores agrícolas sin tierra, ¿no? Una discusión muy interesante se da en torno a ello, y con esta pequeña introducción quería decirles justamente que esa discusión hoy en día de los estudios agrarios, que es muy valiosa y que recomiendo siempre que se pueda acudir a ella, esa discusión actual está dada en el marco de la economía política agraria. Digamos que yo creo que es uno de los grandes paradigmas hoy en día de los investigaciones, es decir, hacer un trabajo muy local sobre algunos problemas agrarios que he encontrado aquí en el lugar que me encuentro, que es el sur de Colombia, en el departamento de Nariño, pero a partir de una mirada global, es decir, cuestiones, por ejemplo, de cómo a partir de la década de 1990, curiosamente las mujeres se insertan al trabajo agrícola asalariado. Esto significa que antes del 90 las mujeres estuvieron muy vinculadas con el trabajo agrícola, pero solo a partir del 90 se convirtieron en jornaleras, es decir, se dio un proceso de feminización del trabajo agrícola. Y esto solo lo pude entender a partir de una mirada global, es decir, entiendo que hay un cambio aquí local, muy localizado, que es la feminización del trabajo agrícola, y que esto ha sido producto de la globalización neoliberal. Cómo se han cambiado también las matrices productivas, cómo pasó de ser un departamento que producía un determinado tipo de cultivos, uno de los grandes productores, por ejemplo, de trigo y cebada, y cómo después de los 90, estos cultivos como por ejemplo antes el trabajo agrícola era un trabajo muy, digamos, muy ¿cómo decirlo? Como muy, no estacional es la palabra, no, sino como muy localizado, y cómo hoy el trabajo agrícola se da en condiciones de migración y de movilidad, también después de los 90. Entonces, eso me llevó a mí a estudiar y a intentar hacer un análisis desde múltiples miradas jurídicas, sociológicas, antropológicas, de cómo no es posible entender
finales, hoy en esta invitación que, bueno, les repito, muy contento de compartir este espacio con ustedes, es justamente cómo ha influenciado estas, digamos, esto que podríamos denominar la globalización neoliberal en las transformaciones agrícolas y específicamente me voy a concentrar en el caso colombiano. ¿Qué ha pasado en Colombia después de los 90, después de una reforma constitucional que muchos, por ejemplo, los del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Dalmau, por ejemplo, siempre ubica latinoamericano, amplió el catálogo de derechos, ¿no? Eso no tiene duda, incluyó la democracia participativa también, por ejemplo, como un elemento rector, el Estado social de derecho es muy interesante, pero también cómo desde una perspectiva crítica esa constitución política del 91 también permitió la entrada del neoliberalismo. Y es algo que a veces se nos olvida a los abogados, ¿no? Por ejemplo, cuando discuto con mis colegas constitucionalistas, muchos de ellos, no todos, claro, habrá que decirlo, pero muchos de ellos exaltan la constitución del 91 y casi que no hacen una crítica muy profunda a ella. Y yo creo que ahí, por ejemplo, salgo y me gusta mucho siempre citar una frase de Bourdieu que lo aplicaba para los sociólogos, porque yo creo que es las ciencias sociales en general, que Bourdieu decía que hay que ubicarnos constantemente siempre entre dos lugares, ¿no? Ser cómplices de la utopía, pero también aguafiestas, decía Bourdieu, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para las ciencias sociales, ¿no? Hay que ser cómplices de la utopía, pero también y muy constantemente ser unos grandes aguafiestas. Y en ese caso, claro, lo que habría que analizar es cómo esa constitución también, de ahí en adelante, se empezó a introducir una serie de reformas que terminan por reconfigurar, incluso, como les voy a indicar ahora al final de mi presentación, la estructura agraria también en el país. No solo los sistemas productivos, sino también la estructura agraria. Entonces, bueno, voy a permitirme compartir me importa mucho más que mi presentación y es el debate con ustedes, intercambiar ideas, comentarios, que me parece muy valioso. Y bueno, preparé algunas pequeñas diapositivas para el día de hoy. Voy a permitir, las voy a compartir, por favor. Me gustaría saber si se están mirando las diapositivas. Sí, estamos, sí. Perfecto. Sí, no sé, está ok. Bueno. Entonces, bueno, el tema, como muy bien lo decía la profesora, y reestructuración agraria neoliberal, el cambio agrario para un nuevo régimen alimentario en Colombia. Justamente, la primera parte de mi presentación, yo creo que puede ser, en términos generales, puede ser muy aplicable no solo al caso colombiano, sino también al resto de países de América Latina, salvo, bueno, Chile, que inicia el despliegue de las políticas neoliberales un poco antes. Yo creo es un poco una historia muy, no sé, muy similar en esta entrada de estas políticas, ¿no? Salvo Chile, bueno, que tras la dictadura y tendría una, con Milton Friedman ahí en la cabeza y liderando esto, pues funcionó como un primer ejercicio de implementación de políticas para saber qué pasaba con esto, ¿no? Entonces, bueno, salvo el caso chileno, yo creo que el resto de países de América Latina, en este caso, tenemos un poco una historia muy cercana en este mucho ustedes para ampliar el debate y bueno, para también generar un diálogo con el resto del continente, ¿no? Que yo creo que eso es muy valioso también. Entonces voy a empezar un poco hablando de la globalización neoliberal, de las políticas neoliberales, y aquí específicamente valdría la pena decir que hay un debate en las ciencias sociales que está todavía, incluso hasta hace pocos años, o hasta la actualidad, todavía se sigue discutiendo sobre este tema, y que lo ha presentado muy bien un antropólogo que se llama Eric Wolf, en un texto muy valioso realmente para las ciencias sociales, que se titula Europa y la gente sin historia, un texto muy,
muy conocido en el marco de la economía política y de la... Eric Wolf con dos autores que quizás son mucho más conocidos que él, que son específicamente André Gunder Frank y Immanuel Wallerstein, ¿no? Y hace una discusión muy interesante sobre cuándo podríamos considerar que en el mundo el capitalismo pues, se asentó como el modelo económico general, ¿no? Como un poco explicar el origen de la globalización, digámoslo así, del modelo económico capitalista. Una discusión muy interesante de cuándo surge, cuándo empieza a organizarse, y ahí hay una discusión muy valiosa que ubica a Wallerstein y a André Gunder Frank en un lugar diciendo que el modelo económico capitalista se convierte en un modelo económico hegemónico ya en el siglo, finales del siglo XV, principios del XVI, con los procesos de colonización. Justamente ya la expansión colonial europea hace que desde ese momento pues, empiecen a haber unos intercambios económicos a nivel global y que ahí podríamos rastrear el origen incluso de la globalización, ¿no? Que es una discusión muy interesante porque mientras algunos autores ubican el proceso de globalización en el siglo XX y lo relacionan mucho también este proceso de globalización con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la Internet, por ejemplo, ahí, si bien es cierto que el desarrollo de estas tecnologías ha permitido No es totalmente nuevo, no surge en el siglo XX, argumentan todos estos autores. Dicen, bueno, va mucho más atrás, va incluso desde las expansiones coloniales. Y ahí este texto que le citaba de Eric Wolf es un texto muy interesante porque justamente explica cómo se empieza a organizar el mercado mundial, ¿no? La historia del mercado mundial. Y es un tema muy interesante para los estudios agrarios porque sin duda alguna la producción agraria, y más hoy en día, y bueno, pero históricamente también ha estado involucrada en el mercado mundial. Definitivamente, por ejemplo, la producción de caña de azúcar en Brasil y en el Caribe, por ejemplo, la producción de algunas frutas en el Caribe colombiano, pero también en Centroamérica, ¿no? De tubérculos, por ejemplo, en la parte andina, ha sido muy importante para la configuración de este mercado mundial agrario, ¿no? Y entonces, una primera lectura de ese proceso, de que no es un proceso tan novedoso realmente, sino que es un proceso que viene de muchos años atrás, está en entender cómo las expansiones coloniales empezaron a crear un mercado mundial capitalista, ¿no? Ahí viene la discusión que les comentaba. Está la postura de André Gunder Frank y está la postura de Wallerstein, que se ubican aquí en ese siglo XV, siglo XVI, como el origen del mercado mundial capitalista. Y está la lectura de Eric Wolf, que Eric Wolf lo que sostiene es que ese mercado mundial capitalista solo vio la luz realmente más o menos hasta principios del siglo XIX o finales del siglo XVIII, ¿no? Porque antes, dice que si bien se intercambiaban productos en el mercado mundial bajo una lógica capitalista, la producción in situ de esos productos se hacía bajo otro modelo económico, no bajo el modelo económico capitalista, ¿no? Sino prácticas, bueno, que podríamos considerar precapitalistas para no entrar en la discusión del feudalismo en América Latina, pero bueno, prácticas que podríamos considerar precapitalistas y que incluso hasta hoy permanecen, ¿no? Hasta hoy permanecen. Mariátegui, por ejemplo, en Perú, también había demostrado más adelante, incluso, por ejemplo, en México, ¿no? Estos agraristas mexicanos incluso empezaron a hablar como Ángel Palerm, un exiliado español en México, Ángel Palerm, empezó a hablar de un modo de producción campesino, ¿no? Que también llevó a múltiples debates ahí en ese momento. Pero bueno, esa primera parte entonces diríamos que el proceso de globalización, así a secas, no es un proceso tan nuevo como muchas veces nos lo han presentado, sino que si ese proceso de globalización consiste específicamente en un intercambio económico de bienes y servicios también, si se quiere, y una movilidad del mercado de trabajo, pues específicamente esto surge hace muchos años atrás y no en el siglo XX como algunos otros autores lo han indicado.
Pero, ¿qué sucede en el siglo XX que sí le da otro contexto a ese proceso de? El neoliberalismo, ¿no? Y cómo América Latina se convierte justamente en el centro de la expansión de este tipo de políticas, ¿no? De las políticas neoliberales. Entonces, bueno, recordemos que en la década de los 80, en América Latina, hay una fuerte crisis económica. Esa crisis económica está relacionada, digámoslo así, con el desgaste del modelo económico proteccionista o desarrollista, como lo pre como lo prefieran llamar, en donde el Estado intervenía en las este es el caso de Colombia también claramente, pues se incrementa una deuda externa. Y bueno, en un diálogo con estas instituciones financieras transnacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por ejemplo, se llega al acuerdo de que es posible una refinanciación de la deuda, pero también si se transforman las políticas económicas. Es decir, que la refinanciación de la deuda en América Latina está sujeto también a una reforma económica de los países en América Latina. Y por ahí, bueno, voy dando un poco unas pistas de esta idea del pluralismo jurídico, ¿no? Claro, porque, es decir, se ha producido, ¿no?, unas políticas económicas a nivel internacional en donde los estados tal cual las han introducido en sus, en sus normas jurídicas nacionales, ¿no? Se han introducido ahí en la Constitución, en las leyes, por ejemplo, está introducido ahí, ¿no? Entonces, ahí, y con esta primera parte, podríamos decir también que hay un nuevo debate en torno a lo que ya podríamos llamar la globalización neoliberal, es decir, un proceso de intercambio económico, si se quiere, también cultural, social y todo eso, pero también piensa en una idea de desaparición del Estado o ausencia del Estado, ¿no? Creo que uno de los grandes trabajos sobre el neoliberalismo está específicamente en Michel Foucault, ¿no? Y en el nacimiento de la biopolítica, cuando Foucault nos explica claramente de dónde viene el neoliberalismo, distingue las dos variantes neoliberales, la escuela angloamericana liderada por Friedman y la escuela austríaca liderada por Hayek, y cómo finalmente impactó más en América Latina, cómo esta escuela angloamericana le tenía una fobia al Estado, y él habla de la fobia al Estado, una desaparición casi del Estado es lo que se apostaba, ¿no? Que la intervención del Estado en el modelo anterior, proteccionista o desarrollista, había generado una grave crisis económica y que, por lo tanto, a lo que había que abogar para solucionar ese problema era específicamente a buscar la ausencia del Estado y que impere el libre mercado, ¿no es cierto? Como todos lo sabemos. Al Estado, y habla de la fobia al Estado, ¿no? Milton Friedman, entre otros autores. Lo cierto es que desde la perspectiva crítica también, o desde una lectura crítica, incluso algunos autores críticos del modelo neoliberal también habían dicho que el neoliberalismo implicaba, y con ello la globalización neoliberal implicaba, la desaparición o el debilitamiento de los Estados, ¿no? Entre estos, por ejemplo, está Charles Tilly, y está un gran sociólogo mexicano que es Pablo González Casanova, ¿no? En unos textos de los 90, Tilly creo que es de 1989 y el de González Casanova del 90, argumentan que justamente el modelo neoliberal tiende a un debilitamiento o desaparición del Estado y dejar todo en manos de las instituciones privadas, de las empresas, ¿no es cierto?, de las empresas nacionales o transnacionales. Frente a esta discusión, pues surge otra lectura también muy interesante de la globalización neoliberal, y es entender que en el marco de la globalización neoliberal, el Estado no solo no desaparece, sino que el Estado se convierte en el actor central del proceso. ¿De qué proceso?
de expansión de las políticas neoliberales. Es decir, Boaventura de Sousa Santos decía, ¿no?, en el neoliberalismo el Estado tiene que intervenir para no intervenir, decía, ¿no? Y en esta orilla entonces del debate, ahí hay una discusión muy interesante entre dos grandes autores, y es Charles Tilly y Manuel Wallerstein, ¿no? De hecho, Wallerstein le responde en una carta muy interesante en un texto muy corto, diciéndole que, pese a que Charles Tilly hace un análisis muy valioso de la expansión del neoliberalismo, él no está de acuerdo en eso de que el Estado va a desaparecer, sino que piensa Charles Tilly, piensa Wallerstein, que el Estado se va a hacer más fuerte incluso que antes de las políticas neoliberales, ¿no? Yo creo que ese es un debate muy, 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 muy interesante. También Brasil ha tenido una experiencia sobre eso muy valiosa, y es justamente el discurso que dio un sociólogo español, que hoy es ministro de universidades, ¿no?, en España, cuando se posicionó Fernando Cardoso en Brasil, ¿no?, que justamente decía eso. Nos dicen que el Estado va a desaparecer, pero no, necesitamos del Estado específicamente, y seguimos luchando por el Estado, ¿no? Y entonces, bueno, en esta otra orilla de entender, en el marco de la globalización neoliberal, al Estado como un actor central, está Wallerstein, por ejemplo, está Samir Amin, que dice, no hay capitalismo sin estados capitalistas, ¿no? Esto es imposible, esa idea de la separación entre lo político y lo económico es nuevamente, digamos, el argumento de la teoría económica neoclásica que carece de sentido, dice Samir Amin, ¿no? Y está Boaventura de Sousa Santos, entre otros, ¿no? Entre otros. Dicen, bueno, el Estado tuvo que intervenir para que se den las políticas neoliberales. No es que el Estado desaparece, el Estado sigue siendo un Estado muy fuerte hoy en día, y por eso las burguesías nacionales, y si se quiere también transnacionales, buscan el acceso al poder del Estado justamente para reproducir o para expandir este tipo de políticas, ¿no? ¿Y por qué razón es esto? Analiza esta segunda postura, y es, bueno, es que el neoliberalismo se introduce en los países de América Latina a partir de unos programas de ajuste estructural. Y esos programas de ajuste estructural, que implican reformas profundas en los estados, son impulsadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y más adelante el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones también. Pero principalmente son estas tres grandes instituciones financieras transnacionales las que nos dicen que hay que hacer unas reformas de los modelos económicos, ¿no?, unas reformas económicas en los países para poder refinanciar las deudas que en el periodo anterior los países habían acumulado, ¿no? En ese contexto, entonces, en un contexto en el cual América Latina entra una crisis de la deuda externa y donde se piensa que la alternativa para la salida de esa crisis, la única alternativa, era la introducción de un nuevo modelo económico que es el neoliberal, que, les repito, es impulsado por instituciones económicas transnacionales, es cuando desde la perspectiva jurídica se empieza a discutir el tema del pluralismo jurídico, nuevamente. Es decir, se empieza a entender que el pluralismo jurídico no solo se reduce o no solo se concentra específicamente en ese reconocimiento de los sistemas jurídicos de las distintas comunidades étnicas, no, sino que va más allá también, hay que ver. Y ahí, por ejemplo, un autor brasileño muy importante sobre este tema, que es Antonio Carlos Wolmerk, ¿no?, hace un trabajo muy interesante sobre esta idea del pluralismo jurídico, entendiéndolo desde una doble perspectiva. Y claro, tengo que confesar que cuando me acerqué, por ejemplo, a esta lectura del pluralismo jurídico, desde la teoría jurídica crítica que se hace, me di cuenta que sobre todo este panorama está muy abandonado y esta lectura está muy abandonada en las facultades de Derecho, ¿no? En muchos casos, lo que nos enseñó Ecuador con la Constitución del 2008 y Bolivia con la Constitución del 2009 fue justamente reactivar el debate del pluralismo jurídico, bueno, al igual que pasó con la Constitución de Colombia del 91, pero simplemente se observaba desde una única perspectiva,
el pluralismo jurídico, ¿no? Y era entender al pluralismo jurídico como una función ideológica emancipadora, ¿no? O lo que podríamos llamar el pluralismo jurídico emancipador, que básicamente tiene que ver con las luchas de las comunidades étnicas por la defensa, reivindicación y reconocimiento de sus prácticas jurídicas, ¿no? Y en muchos casos, y en las facultades de derecho, habría que analizarlo ahí. Me gustaría saber cuáles son, por ejemplo, en sus casos, sus experiencias. Pero la experiencia que yo tuve particularmente es que cuando se hablaba de pluralismo jurídico, este era un tema que se reducía a la explicación del pluralismo jurídico emancipador. Es decir, entender cómo, por ejemplo, para el caso de Colombia, a partir de la Constitución Política del 91, se había dado todo un marco constitucional para el reconocimiento de las jurisdicciones, de la jurisdicción especial indígena. Y estaba muy concentrado el debate ahí, es decir, justamente en este pluralismo jurídico emancipador. Y es visto también, habría que decirlo, desde una óptica muy, muy positivista del derecho, es visto con una muy buena aceptación también en algunos círculos, ¿no? Incluso, por ejemplo, un debate muy interesante es cómo se articula este pluralismo jurídico con una visión multicultural, por ejemplo, que se tiene en Colombia, ¿no? Y eso habría que contrastarlo con lo que pasa en Bolivia y lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador, en donde se intenta articular el pluralismo jurídico, digamos, emancipador, pero con una perspectiva intercultural. Quizá yo creo que ahí van a haber cambios muy significativos a la hora de entender el pluralismo jurídico, ¿no? Porque lo que sucede en Colombia desde una perspectiva multicultural, en cierto caso, es que se reconoce una jurisdicción especial indígena, pero que en últimas está sometida nuevamente a la jurisdicción ordinaria, o que más allá de eso, en múltiples decisiones, esa justicia indígena pues va a verse sometida también a decisiones de la justicia ordinaria. Bueno, en todo caso, pese a la discusión que se presente, ese pluralismo jurídico emancipador, digamos, es el que había entrado a las aulas de clase en América Latina, y yo creo que en Colombia particularmente, las experiencias que tuve, desde 1991 con la Constitución del 91, ¿no? Yo creo que es un avance muy significativo porque, claro, esto choca con esta perspectiva del monismo jurídico, de pensar que el Estado es el único productor, ¿no es cierto?, y administrador del derecho, que ya no será el único, ¿no?, y que también habría que reconocerles que esta perspectiva del pluralismo jurídico emancipador tiene sus orígenes en unas grandes etnografías realizadas a principios del siglo XX. Ahí está el texto de los Neuer, por ejemplo, de Pitts Evan Pritchard, o algunos trabajos de Radcliffe Brown, también antropólogos que para muchos han sido considerados, principalmente Evan Pritchard, como uno de los padres de la antropología jurídica, ¿no? Ahí estaba ya un debate muy importante que lo había dado la antropología, ¿no? Y que al derecho le costó mucho, habría que decirlo, empezar a articularlo en sus discusiones, ¿no? Casi un siglo después de estos trabajos etnográficos, en donde ya muchos estos autores habían empezado a hablar de cómo el Estado no tiene el monopolio de la producción y administración del derecho, cómo después esta discusión entra en las facultades de derecho, ¿no? Y entra en el derecho como tal. Lo interesante es que después de la década de los 90 y en el marco de la globalización neoliberal nuevamente, aquí pretendo articular estas dos ideas, también es evidente que ese pluralismo jurídico no solo cumple una función ideológica emancipadora, como le diría el profesor Wolmer, sino que también cumple una función ideológica conservadora. Esto es una idea muy interesante porque, les decía, los trabajos de pluralismo jurídico se habían concentrado mucho en explicar el tema de las justicias étnicas, por ejemplo, ¿no? que ha sido muy interesante. Creo que hay un trabajo también muy valioso para el caso de Colombia, quizá, y tengo que hacerle propaganda aquí en este escenario, quizá es el trabajo de sociología jurídica más valioso que se ha hecho en la historia de Colombia. Es un texto que se llama El caleidoscopio de la justicia en Colombia. Yo creo que es un texto que se lo recomiendo realmente no solo para entender el caso colombiano, sino para entender desde una perspectiva mucho más amplia el pluralismo jurídico.
Este es un texto que fue financiado por el Estado colombiano, una investigación muy valiosa, y que fue liderada por Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas, un jurista colombiano muy, muy destacado. Y ahí, por ejemplo, se reconoce que no solo hay esta justicia, o sea, que aparte de la justicia estatal, que es esta idea del monismo jurídico, también con ella coexiste las justicias étnicas y, por ejemplo, las justicias, lo que ahí en el texto ellos mencionan como las justicias paraestatales, que son estas justicias que se administraban por medio de los grupos armados ilegales en el país, grupos guerrilleros, pero también en ciertos contextos grupos paramilitares, ¿no? Yo siempre digo que los abogados tenemos mucho que aprender de la literatura, de todos estos trabajos de la sociología, de la antropología, que han sido muy valiosos para entender ello. Ahí, por ejemplo, un sociólogo colombiano que es Alfredo Molano, explica en uno de sus textos, se llama Río Arriba, que, bueno, Alfredo Molano tiene una particularidad, y es que él hace sociología, pero muchos y es en el tema del acceso al conocimiento por parte de todas las personas. Y, por ejemplo, él explica con su sagacidad cómo, por ejemplo, en algunos lugares de Colombia, en la década de los 80, 90, en el marco del conflicto armado, muchas personas prefieren dirimir sus conflictos acudiendo, por ejemplo, a los comandantes de los grupos guerrilleros y no, por ejemplo, a los juzgados, ¿no? Y cómo, por ejemplo, cuando llegan los juzgados a algunos lugares de Colombia, en donde antes no se conocían a juzgados ni a y aunque existen los dos tipos ahí de justicia, prefieren seguir acudiendo a las justicias que, bueno, que en el texto se mencionan como justicias paraestatales, ¿no? Justicias paraestatales. Bueno, esta discusión, les decía, se ha venido dando desde ahí, pero también es cierto que en la década de los 90 y en el marco de la globalización neoliberal, nos damos cuenta que hay un pluralismo jurídico que cumple una función ideológica conservadora. Ya no solo hablamos de un pluralismo jurídico emancipador, sino también de un pluralismo jurídico conservador, ¿cierto? Me voy a permitir citar una parte del texto de Wolmer, donde el profesor nos explica algo muy valioso, y él nos dice, por ejemplo, que ese pluralismo jurídico conservador se ha convertido en la principal estrategia del nuevo ciclo del capitalismo mundial, involucrando descentralización administrativa, integración de mercados, globalización, acumulación flexible de capital, formación de bloques económicos, políticas de privatización, dirección informal de servicios, regulación social reflexiva y supranacional, entre otras cosas. ¿Qué quieren decir estos autores? Igual que Aleida Hernández, que ha hecho un trabajo muy bonito en México sobre este pluralismo jurídico conservador y que ella es la que acuña el término de pluralismo jurídico transnacional, ¿no? Y es que en el contexto actual, el mito del monismo jurídico, pues ya hay que revalorarlo realmente, de que el Estado es el único productor y administrador del derecho, y que también ahí existe una doble perspectiva, una perspectiva emancipadora, en donde, claro, al margen del Estado, también producen derecho, por ejemplo, las comunidades étnicas, pero también es cierto que está produciendo derecho algunas instituciones financieras transnacionales, que lo envían como formas, digamos, de recomendaciones, pero que a la postre los estados integran estas, digámoslo así, entre comillas, recomendaciones a sus sistemas jurídicos nacionales. Han sido integrados. Y esto es justamente lo que sucede en el neoliberalismo. Las recomendaciones económicas que hacen las instituciones financieras transnacionales se introducen en los aparatos jurídicos nacionales con el propósito de hacer transformaciones fundamentales en la economía y en las políticas nacionales e implementar un nuevo modelo económico que es el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo no hubiera sido posible sin la participación del Estado, la expansión de la globalización neoliberal no sería posible sin la participación del Estado y también sin la incorporación de estas recomendaciones, de estas instituciones financieras transnacionales para cada uno de nuestros países, ¿no?
Entonces, ¿qué quiero concluir en esta primera parte? Entonces, que justamente estamos en un contexto actual que podríamos denominar de globalización neoliberal, y que esta globalización neoliberal ha sido posible gracias a la participación de los estados y gracias principalmente también a las recomendaciones, y ahí quiero que el término recomendaciones se entienda entre comillas, ¿no?, que han hecho instituciones financieras transnacionales y que han sido incorporadas en nuestros países con un propósito fundamental, que era, bueno, el de salir de una crisis económica que parecía un modelo transitorio, pero que con el paso de los años nos damos cuenta, como dice David Harvey, que más allá de un modelo económico coyuntural, el neoliberalismo representa un proyecto político y social, realmente. Y eso es lo que nos damos cuenta hoy en día, ya tras casi 30 años de implementación de políticas neoliberales para el caso colombiano, ¿no? El neoliberalismo así, entonces, hizo muchas, trajo consigo muchas transformaciones. Principalmente, muchos han dicho que el principal, digamos que la principal apuesta del neoliberalismo y ha sido la privatización. Pero bueno, más allá de la privatización, también hay otro tipo de elementos que se han introducido, que se condensaron, por ejemplo, en lo que se llamó el decálogo del consenso de Washington, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la disciplina fiscal, por ejemplo, algo muy importante que está en la agenda política de muchos países del continente. Incluso, algo que llama mucho la atención es cómo dentro de los discursos de ciertos partidos políticos sigue presente todavía esas políticas o esas recomendaciones que fueron dadas en el decálogo del consenso de Washington, ¿no? Para no irse más lejos, el caso de Colombia es muy interesante cuando el presidente actual gana unas elecciones con un discurso de Estado austero. Dices que el Estado tiene que ser austero y lo que tenemos que hacer es finalmente hacer una priorización del gasto fiscal. Y claro, el problema no está en tener un Estado austero y en que un Estado no sea derrochador y no gaste mucho. El problema está en qué gasta el Estado y cuáles son las prioridades para quién. Eso es un debate que yo creo que hay que seguir dando en el caso de América Latina. Es decir, sin duda alguna necesitamos una disciplina fiscal, pero esa disciplina fiscal implica priorizar ciertos gastos sobre otros. La pregunta es, ¿qué gastos se priorizan en ese contexto, ¿no? ¿Qué gastos priorizamos? Y entonces, claro, mientras para ellos, y para el caso, por ejemplo, colombiano, los gastos militares no se discuten y tienen que seguir dándose igual, ¿no? Colombia gasta una gran proporción de su PIB en la fuerza militar y en la Policía Nacional, pero sin embargo queda en un segundo plano, por ejemplo, la educación y la salud, porque se piensan incluso que hay que tratarlos desde una perspectiva de servicio y no de derechos, ¿no? Lo cual, pues como lo sabemos nosotros, va en contra de todo lo que Naciones Unidas y todas las declaraciones han impulsado sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la privatización, que es un elemento muy importante, también el tema de la disciplina fiscal, por ejemplo, de la protección de la propiedad privada, que estaba muy claramente ahí en el consenso de Washington, está vigente ahí y se introduce en los ordenamientos jurídicos nacionales. Principalmente, por ejemplo, en el caso de Colombia, esto se dio a partir de 1991, con la constitución política que se da en este año. Y, por ejemplo, la constitución política de Colombia, les decía antes de iniciar la transmisión, es justamente que tiene esos dos elementos muy interesantes, ¿no? Por una parte, hace un catálogo, amplía el catálogo de derechos, que es muy valioso, al mismo tiempo introduce el debate de la democracia participativa en el país y también del Estado Social de Derecho. Y además, que es lo que el nuevo constitucionalismo ha rescatado, que se hace a través de un proceso constituyente en donde muchas fuerzas políticas de ese momento pues participaron en él, ¿no? Incluso un movimiento también insurgente de ese momento, que era el M-19, también participó en estos diálogos, muy interesante, y que eso habría que rescatar sin duda alguna de la Constitución del 91. Pero que por otra parte, ¿no? Por otra parte, y ahí hay muchos autores dicen, hay una contradicción entre buscar un Estado social de derecho con un modelo económico neoliberal, ¿no? Y por otra parte, la constitución económica, como podríamos llamarla, pues aboga por un modelo económico de libre mercado, de
en términos generales, neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante que desde el 91 se permite la entrada ya de estas políticas. En el caso, por ejemplo, de Colombia, sin mayores debates, muchas de las recomendaciones que hacían las instituciones financieras transnacionales se fueron implementando, se implementaron muchas de esas reformas, se fueron implementando muchas de estas reformas sin, le repito, sin mayores debates, realmente, sin debates fuertes. Muchas de estas cuestiones, bueno, les decía, muchas de estas cuestiones no solo se hicieron en la década de los 90, sino que continuaron. El proceso ha sido muy largo, por ejemplo, después con recomendaciones, hasta llegar, por ejemplo, en el último gobierno de Juan Manuel Santos, en donde se da la firma del Acuerdo de Paz, pero también donde Colombia se introduce en la OCDE y donde desde 1990 se empiezan a proyectar y a suscribir tratados de libre comercio, un poco para ir perfeccionando esta expansión del modelo neoliberal, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Y es lo que nos convoca aquí en esta discusión. ¿Qué sucede en el campo, en el sector agropecuario con la entrada del modelo económico neoliberal? ¿Qué pasó en Colombia con el impacto o con la llegada del neoliberalismo? Entonces, bueno, la reestructuración agraria neoliberal, que implica cómo el neoliberalismo empezó a impulsar políticas para el sector agrario contrarias a las políticas que venían dadas en el modelo desarrollista, buscaron, por ejemplo, esas nuevas políticas neoliberales en el sector agrario, buscaron la liberalización del comercio internacional de alimentos y productos agrícolas, buscaron también la desregulación del funcionamiento de los mercados agrícolas nacionales, la privatización de las empresas rurales paraestatales, la formalización de la posesión y la recuperación del control de la propiedad. Yo creo que estos elementos, perdón, son los elementos más importantes que trajo consigo las políticas neoliberales para el sector agrario, ¿no? Y que ese impacto de las políticas neoliberales en el sector agrario dio como resultado esto que se ha denominado la reestructuración agraria neoliberal. Muchas instituciones, por ejemplo, en Colombia, nos mencionaba una compañera sobre el tema del Instituto de Reforma Agraria y Colonización, si no estoy mal, que se llamaba en Brasil. En Colombia existía también un instituto análogo a él, que era el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, que era el INCORA, y que desde 1990 se reformó profundamente, porque claro, el paradigma de la reforma agraria cambia también. Cambia con la entrada del modelo económico neoliberal. Es decir, pasamos de una reforma agraria, digamos, clásica, en donde se entiende una reforma agraria que implica una reestructuración del campo, ¿no? Y donde una vía para la reforma agraria es la expropiación, y que estaba contemplado incluso, en el caso de Colombia, se ha contemplado esta figura desde 1930, ¿no? Desde la década de los 30 se había contemplado esta figura. Cambia ese modelo de reforma agraria, es decir, ese modelo que se sustenta en darle una nueva forma al campo a partir de reestructurar, digamos, la propiedad de la tierra. Cambia ese modelo y se pasa algo que fue impulsado por el Banco Mundial, que se conoce como la reforma agraria orientada por el mercado. Que ahí es muy interesante, por ejemplo, hacer esta lectura del pluralismo jurídico transnacional, porque en Colombia, después de 1990, se promulga una nueva ley de reforma agraria, que es la Ley 160 del 94, que habrá que decir que incluye elementos algo interesantes, ¿no? Bueno, muy interesantes, como las zonas de reserva campesina, que yo creo que es uno de los elementos más valiosos de la Ley 160, pero que prácticamente el resto de la ley lo que hace es sepultar la reforma agraria clásica, esta reforma agraria que implicaba en eso, en la reestructuración de la propiedad de la tierra, y que se limita a una reforma agraria orientada por el mercado, tal cual fue la recomendación del Banco Mundial en el año de 1992. Es decir, el Banco Mundial hace una recomendación, nuevamente utilizo entre comillas el término porque ellos dicen son recomendaciones, pero ¿hasta qué punto en un contexto actual son simples recomendaciones o son obligatorias para ciertas condiciones para nuestros estados? El Banco Mundial emite un documento sobre la reforma agraria orientada por el mercado, bueno, habla solo sobre la reforma agraria que se necesitaba, y en Colombia se promulga una ley años después,
llevando, digamos, estas recomendaciones a la práctica nacional, ¿no? Y entonces desaparece un poco esta idea de la reforma agraria clásica, y por ejemplo, se entiende que la reforma agraria podría darse a partir de facilitar préstamos y en algunos casos subsidios a las personas que no tienen tierra para que puedan comprar la tierra, ¿no? Es un tema muy interesante porque para muchos autores, y entre esos creo que yo me ubico en ese lado, creo que es un poco la muerte de la reforma agraria y del discurso de la reforma agraria en el caso colombiano. Es decir, se ha limitado la reforma agraria a entender que reforma agraria es cuando una persona compra tierra a otra persona. Es decir, eso es reforma agraria, dijeron básicamente en ello, ¿no? Y estamos impulsando desde esa perspectiva la reforma agraria. Y por eso les decía, hay muchas cosas todavía que desde una perspectiva que Aleida Hernández trata como el pluralismo jurídico transnacional, es muy interesante ver cómo en el sector agrario todavía siguen implementándose políticas que no han sido producidas en instancias nacionales, simplemente han sido transmitidas por ellos, ¿no? Sino que han sido producidas en instancias transnacionales por instituciones financieras de carácter transnacional que hoy en día se convierten en nuevas productoras de derecho, como el caso del Banco Mundial o el FMI o el BID, ¿no? que se han convertido en ello. Pero bueno, ahí hay yo creo que todo un espectro de investigaciones muy interesantes para hacer desde una perspectiva jurídica, y es específicamente entender este pluralismo jurídico transnacional y su impacto en las legislaciones agrarias, por ejemplo, de los países de América Latina, ¿no? Cómo se modificaron las leyes de reforma agraria, por ejemplo, tras las recomendaciones del Banco Mundial, cómo se han reformado las instituciones o las empresas rurales paraestatales después de las recomendaciones impulsadas por el Consenso de Washington. En el caso de Colombia, por ejemplo, hay una institución también muy interesante, es decir, el INCORA se reformó totalmente después de este cambio de perspectiva, pero también otra institución que fue muy valiosa y muy valorada en Colombia en la década de los 70, 80, que fue el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, que es un instituto de extensión agraria, digámoslo así. Ese era el propósito del ICA en un principio. El ICA lo que quería hacer, palabras más, palabras menos, era llevar la revolución verde al campo, aunque también hoy el tema de la revolución verde ha suscitado un montón de debates. Lo cierto es que, bueno, tenía ese propósito, es decir, el propósito del ICA era específicamente llevar la revolución verde a las zonas rurales centrales y más alejadas del país, ¿no? De Colombia. Y como hoy en día, después de todas estas, después de la década de los 90 y de este impacto del neoliberalismo, lo que ha sucedido específicamente con el ICA es que pasó de ser este instituto de extensión agraria muy importante, ¿no? En donde lo que querían hacer es transmitir la tecnología a los diferentes sistemas de producción agrícola, hoy se ha convertido básicamente en un instituto que vigila e inspecciona el tema fitosanitario en el país, con un propósito fundamental, claro, y es el de la exportación, ¿no es cierto?, de productos de calidad. Producir productos de calidad, bueno, que habría que ver qué se denomina de calidad y por qué también, que hay una intención política muy clara, dejando otro tipo de productos agrícolas por fuera, ¿no es cierto? Y con el propósito de insertarse al mercado agroalimentario mundial. Es decir, el ICA pasó de ser una institución que quería fortalecer la agricultura nacional a partir de la transmisión de tecnología y de educación, digamos, a convertirse en un instituto que favorece hoy en día la expansión del mercado agroalimentario mundial, ¿no? Es muy triste, digamos, la historia de muchas de estas instituciones, que también, nuevamente lo repito, creo que hay unos campos de estudio muy interesantes en los estudios agrarios. Todavía he leído muy pocas historias, por ejemplo, sobre estas instituciones, que así como existieron en Colombia, muchas de ellas, el ICA, el IDEMA, por ejemplo, el INCORA, por ejemplo, muchas de ellas, sé que en el resto de países de América Latina también estuvieron, ¿no? Bueno, en pocas palabras y para ir concluyendo esta parte, lo que hace la reestructuración agraria neoliberal en Colombia, es decir, la entrada de las políticas económicas neoliberales y la entrada también, en pocas palabras, o la expansión de la globalización neoliberal, es que en el sector agrario del país se generan dos subsectores. Un subsector capitalista preocupado principalmente por hacerle juego a ese mercado agroalimentario mundial, es decir,
concentrado específicamente en producir alimentos para la exportación, o más bien, bueno, producir productos agrícolas, no solo alimentos, sino productos agrícolas para la exportación, utilizando tecnología, por ejemplo, ¿no? Y otro subsector, que es el subsector campesino, que es muy variopinto, que es un subsector muy, muy variopinto, ¿no? Es muy difícil, digamos, homogenizarlo aquí, ¿no? No es un sector homogéneo, ¿no? Es muy distinto de ello. Digamos, hay algunos productores campesinos que están más cercanos a la producción económica que, digamos, al subsector capitalista, y habrá otros que están mucho más alejados, ¿no? Es muy variopinto. Pero lo cierto es que ese subsector campesino se va a concentrar en producir alimentos, principalmente para el consumo nacional, consumo local, consumo nacional específicamente, bajo también sistemas de producción un tanto distintos, ¿no? Entonces, lo que la globalización neoliberal en primer lugar hizo en Colombia fue justamente construir claramente una diferencia entre dos subsectores de producción. Un subsector capitalista, te repito, destinado o preocupado por la producción agrícola a gran escala, principalmente para la exportación de alimentos o de productos agrícolas. Ahí está, por ejemplo, el tema de la palma, por ejemplo, en Colombia, la caña de azúcar, la soya, por ejemplo, el maíz, ¿no? Se concentró en lo que podríamos llamar los cultivos comodín, ¿no? Estos cultivos de varios usos que no solo sirven para la alimentación de los seres humanos, sino también para la alimentación de los animales y en muchos casos también para ser biocombustibles, ¿no? Están concentrados ahí. Es decir, este subsector capitalista es el que se ha integrado plenamente al sistema agroalimentario mundial. Y hay un subsector campesino que está, les digo, diferenciadamente inserto en el sistema agroalimentario mundial. Algunos estarán mucho más cerca, otros estarán mucho más alejados, ¿no es cierto? La agroecología, por ejemplo, hace parte de este subsector campesino principalmente, ¿no? Se ha hecho eso. ¿Pero qué ha hecho el país en ese caso? ¿Cuáles fueron las políticas que el país impulsó en este contexto? Por ejemplo, les traigo algunos datos un poco más para ilustrarlos ahí, lo que también muchos de ustedes leyeron, y es, por ejemplo, cómo después de 1990 se transforma en Colombia el gasto público del sector agropecuario. Vamos a ver que tiene una intención muy clara ello. Miren, por ejemplo, cómo, por ejemplo, el gasto de desarrollo rural, que lo podemos ver aquí, cambió drásticamente entre 1990 y 2010. O sea, hay un cambio total entre el gasto que se hacía para el sector, para el desarrollo rural en uno y otro periodo. Es decir, aquí en 1990 estamos hablando todavía de ese trance entre la salida del modelo anterior desarrollista y la entrada del modelo económico neoliberal. ¿Y cómo, por ejemplo, ese gasto se ha diferenciado? ¿Cómo se ha diferenciado hoy en día? Las ayudas directas, algo muy interesante, ¿no? Porque esto dio lugar a una polémica muy fuerte en Colombia. Y es justamente que estas ayudas directas se incrementaron entre el año 2002 y 2010, específicamente por una recomendación internacional. Y fue que cuando Colombia quiso suscribir el Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos concretamente, en Estados Unidos se hizo una recomendación y fue que para no quebrar la economía nacional, o sea, imagínense que de cierta forma la economía agraria del país no fue protegida por los intereses nacionales, sino por intereses extranjeros, pues habría que fortalecer la producción agrícola, dije. Es decir, para suscribir un tratado de libre comercio con ustedes, nos dijo Estados Unidos, ustedes tienen que fortalecer su producción agrícola, si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Y entonces el Estado colombiano empezó a entregar ayudas directas, dinero para subsidiar la producción agrícola, que terminó en un conocido escándalo aquí en Colombia que se llamó Agroingreso Seguro. Se creó un programa justamente para financiar ciertos tipos de cultivos y que finalmente ahí terminaron beneficiándose muchas personas cercanas al gobierno, incluso muchos que no tenían cómo justificar que estaban dedicados a la producción agrícola. Es decir, incluso, si no estoy mal, creo que gente de la farándula colombiana se demostró que recibió cuantiosas sumas de dinero que después no podía justificar porque no trabajaba en el agro, no tenía acercamientos con el sector agrario. Entonces, bueno, el gasto público es un indicador muy interesante de cómo ha cambiado en el contexto neoliberal
la perspectiva del Estado sobre el sector agrario, ¿no? Se han reducido drásticamente los recursos para desarrollo rural y se han incrementado, se incrementaron el de ayuda directa para suplir este requerimiento en la suscripción del TLC, pero que terminó en un caos total. Además, habría que decir algo muy interesante, que el gobierno priorizó ciertos productos y prioriza hasta hoy en día ciertos productos para las ayudas directas. Es decir, el gobierno, muchos dicen indirectamente, pero yo digo casi que directamente, interviene en los destinos de la producción agraria del país. Es decir, cuando un gobierno nos dice que se van a priorizar, por ejemplo, la producción de cultivos comodín, principalmente para el caso de Colombia, la palma, la palma va a ser uno de los cultivos más importantes para el país, lo que hace indirectamente es que muchos productores agrícolas pues se inclinen por la producción de este tipo de cultivos, ¿no? Y entonces, claro, estamos cambiando la matriz productiva también del país. Hay un cambio total. Se priorizan con el gasto público, el Estado lo que puede hacer es priorizar ciertos cultivos sobre otros, y esta priorización de cultivos tiene el propósito hoy en día, en un marco de globalización neoliberal, de satisfacer el mercado global agroalimentario. Ese es el principal destino, es decir, producir productos agrícolas para la exportación. Y lo que vemos en este periodo entonces es cómo, como vemos aquí la segunda tabla, cómo los cultivos transitorios, que son principalmente los cultivos que hacen parte de la dieta alimentaria de las personas aquí en Colombia, se han casi que han disminuido un poco, pero bueno, entre 1990 y 2014 la población en Colombia se ha incrementado, pero miren, los cultivos transitorios se han reducido ahí en miles de hectáreas, pero ¿cómo los cultivos permanentes se han incrementado? Por ejemplo, ¿cómo pasaron de 1990, por ejemplo, aquí están los cultivos permanentes, ¿cómo pasaron los cultivos permanentes de 2000 hectáreas, ¿no? 2 millones de hectáreas, básicamente, 2 mil millones de hectáreas, a, miren, casi triplicarse, ¿no? Duplicarse, un poquito más del doble pasaron, ¿no? Y estos cultivos permanentes son justamente estos cultivos, como la palma, por ejemplo, principalmente, que es uno de los cultivos que entra ahí, que se ha incrementado notablemente desde 1990 hasta el 2014. Entonces, claro, Colombia también ha puesto en riesgo su seguridad alimentaria. Es decir, al priorizar un tipo de cultivos para satisfacer las demandas del mercado agroalimentario mundial, lo que ha sucedido en el país es que han puesto en peligro la seguridad alimentaria. Colombia, hasta 1990, tenía casi una satisfacción de su seguridad alimentaria del 90%. Un poco más del 90%. Hoy en día Colombia importa cerca del 40% de los productos que necesita, ¿no? El consumo de la canasta básica. Y es en este punto cuando hay muchas discusiones. Por ejemplo, mis estudiantes, cuando les hago contrastar algunos datos, siempre me dicen, profe, pero ha pasado algo muy importante, dicen. Es decir, se ha expandido la frontera agraria del país. Es decir, el último Censo Nacional Agropecuario que se hizo en Colombia en el año 2014, evidenció que hoy hay más tierras cultivadas que hace 20 o 30 años. Claro, sin duda, hay muchas más tierras cultivadas. Pero eso no coincide con los datos de seguridad alimentaria. Es decir, un país que tiene muchas tierra cultivada no necesariamente implica que es un país que produce alimentos. Lo que valdría la pena y preguntarnos, siempre les recomiendo, es, sí, tenemos una producción muy grande, pero ¿de qué tenemos producción? ¿De qué es la producción? ¿A qué se destina la tierra? Y en Colombia gran parte de la tierra se ha destinado en los últimos años a la ganadería, pero también a los cultivos permanentes o a los cultivos comodín, que finalmente no tienden a satisfacer la demanda alimentaria del país, ¿no? No tiende a satisfacer eso. Entonces se genera casi una paradoja hoy en día. Muchas tierras cultivadas y una producción agrícola excesiva con niveles muy altos también de inseguridad alimentaria, ¿no? Con un propósito fundamental, les decía, satisfacer las demandas, de los mercados agroalimentarios globales, ¿no? Otros datos muy importantes para ver un poco el fracaso de lo que ha sucedido en el país. El caso de la participación de los alimentos en el total de las exportaciones e importaciones de Colombia. Miren cómo después de la década de 1990, ¿no? Las exportaciones del país incluso han decrecido, curiosamente.
Se ha pensado que este es el propósito, pero han decrecido proporcionalmente, claro, frente a las, a las importaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, cómo las importaciones, en cambio, perdón, se han incrementado, ¿no? Se han incrementado también en los últimos años en el país. Es decir, que esas políticas agrarias que se han implementado, pues no han obtenido los resultados que se esperan, ¿no? Y también habría que decir algo muy importante, porque también muchos países, ese es el caso de Ecuador, por ejemplo, que también tuve la suerte de conocerlo un poco de cerca, muchos otros países, y en ellos también se incluye, y este es un dato para el caso de Colombia, en esa búsqueda de satisfacción de las demandas de los mercados agroalimentarios mundiales, lo que han hecho, por ejemplo, es también, además de cultivos permanentes, cultivos comodín de varios usos, también lo que han hecho es buscar algunos cultivos que podríamos llamar exóticos, ¿no? Algunos cultivos exóticos. Y es aquí, por ejemplo, donde vemos cómo cultivos tradicionales han desaparecido hoy en día y cómo otros cultivos exóticos que antes no existían, pero que son muy demandados por los mercados agroalimentarios mundiales, hoy en día se han incrementado rotundamente, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del trigo y la cebada, cómo se disminuye la producción en Colombia, producto de la importación de este producto de países como Canadá. Bueno, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, por ejemplo, es algunos de los países a los cuales Colombia les compra estos productos. Y cómo, por ejemplo, los cultivos de fresas y lechugas se han incrementado también muchísimo, pero estos productos no se quedan en la canasta básica de Colombia, de los colombianos, sino que principalmente se destinan para los mercados mundiales de alimentos, ¿no? Como el caso de las fresas, la lechuga, por ejemplo. En el caso de Ecuador ha sido y ha jugado un papel muy importante el tema de las flores, ¿no? Las flores han reemplazado también y hoy se ubican en uno de los principales renglones de la economía agrícola del país, ¿no? Todo esto nos lleva a una discusión, una discusión muy interesante, y es justamente el tema de la lucha por la seguridad y, en últimas, más allá de eso, por las soberanías alimentarias realmente. Es decir, cuando los movimientos sociales denuncian que hay una crisis alimentaria hoy en día y que es necesaria incluir políticas de soberanías alimentarias para garantizar, en últimas, la vida también de las personas, esto no es falso, es totalmente cierto. Los datos, los informes oficiales demuestran efectivamente ello, que la producción agrícola desde 1990 en Colombia se destina o tiene un propósito muy claro de satisfacer una demanda mundial y que esta no coincide específicamente con la demanda alimentaria del país y que por lo tanto cada vez más Colombia lo que hace es que se acerca a niveles graves de inseguridad alimentaria. ¿A quién favorece esto y a quién perjudica? Sin duda alguna, favorece a los grandes capitales agrícolas, que son los que producen estos tipos de productos para la exportación, a ese subsector capitalista, lo diríamos así, que son los grandes productores, que son estos grandes productores a los que les favorece, y que les favorece también porque el gobierno directamente presenta ayudas para este tipo de producción. ¿Y a quién perjudica? Claro, perjudica a los pequeños productores, que no se pueden insertar en las nuevas dinámicas agroalimentarias. No es posible, por ejemplo, para un pequeño productor insertarse en la producción, por ejemplo, de productos como la soya, como la palma. No es posible. Y perjudica también al resto de la población que ve en peligro el tema del acceso a los alimentos, ¿no? O que ve cómo los alimentos que consume a diario son alimentos que no se producen en el territorio nacional, sino que se importan, específicamente que se importan, ¿no? Yo creo que habría que sopesar eso, habría que ver en ese lado de la balanza, no equilibrar, creo que la solución no es equilibrar, sino más bien analizar qué es lo que sucede y ver qué es lo que más prevalece o a quién beneficia, cuáles son los beneficios y cuáles son las condiciones negativas que puede atraer este nuevo modelo. Pero es claro que hay un grupo poblacional, que es este subsector capitalista, el que sin duda alguna se ha beneficiado de todas estas transformaciones, ¿no? Pero la mayor parte de la población ha sido perjudicada. Finalmente, por ejemplo, es muy interesante ver también el tema de la estructura agraria en el país. ¿Qué es lo que ha pasado con la estructura agraria? ¿Por qué? Porque en los últimos años hay un gran proceso, digámoslo así, de reconcentración de la tierra en Colombia también. Colombia es uno de los países que tiene el índice de Gini
de concentración de la tierra más altos de América Latina y por lo tanto más altos casi del mundo. Y a partir de 1990, se ha generado un proceso nuevamente de reconcentración de la tierra. Es decir, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, en donde realmente lo que ha sucedido es una desconcentración de la tierra, hoy en día en Colombia, gracias a lo que está sucediendo, se ha generado un proceso de reconcentración. ¿Por qué razón? Porque muchos medianos, pequeños productores, por ejemplo, que antes se insertaban en la producción agrícola, en las nuevas dinámicas actuales no pueden hacerlo. Y al no poder hacerlo, lo que hacen, por ejemplo, es abandonar la producción agrícola, vendiendo sus tierras, y claro, en ese caso también lo que hacen los grandes capitales es adquirir esas tierras. Además, hay un elemento que en Colombia no puede dejarse jamás por fuera de los análisis, y es el tema del conflicto armado, ¿no? El conflicto armado lo que ha hecho es específicamente también un nuevo proceso de reconcentración de la tierra. Ahí David Harvey parece que hubiera creado un concepto específicamente para lo que sucede en Colombia, ¿no? Y es esa revaluación del concepto de acumulación originaria que Marx lo había explicado en El Capital, justamente. Ya Marx había dicho que los orígenes del capitalismo tenía que ver con la acumulación originaria. Harvey digamos, actualiza ese concepto y empieza a hablar de la acumulación por desposesión, ¿no? Y es justamente lo que sucede en Colombia en el marco del conflicto armado, ¿no? Por ejemplo, muchos ataques perpetrados por grupos paramilitares tenían el propósito principal de expulsar a campesinos, desplazar a campesinos, para que sobre esas tierras se hagan de su propiedad específicamente, pues en algunos casos, los grandes capitales agrícolas del país, ¿no? En otros casos también, claro, los grupos paramilitares o guerrilleros también, producto de las dinámicas del conflicto, lo que hicieron fue desplazar a la población también, o la gente se vio obligada a salir de sus lugares, y esas tierras a la postre fueron ocupadas por otras personas, ¿no? Por eso en Colombia, también desde el 2011, se promulga una ley de justicia transicional, digámoslo así, que es la ley de restitución de tierras, y que justamente tiene la intención de mejorar esa condición, digamos, de salvaguardar los derechos de estas personas que fueron víctimas en el marco del conflicto armado. Pero lo cierto es que, claro, la estructura agraria del país cada vez se ha visto más compleja, y también habría que decir algo, eran los pequeños productores los que encabezaban la producción de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día el microfundio, que son propiedades inferiores a 3 hectáreas, miren, solo ocupa el 3.4% de toda el área del país, el microfundio. Pero los microfundistas son el 54.1% de los propietarios del país. Es increíble, este dato es totalmente increíble, porque quiero contrastarlo con la gran propiedad, miren, que la gran propiedad ocupa el 43.9% del área del país, ¿no es cierto? Y el número de propietarios tan solo es el 1.6%. Es decir, que cerca de la mitad del país, el 1.6% de los colombianos es dueño casi de la mitad de las tierras del país. O sea, es un dato increíble realmente. Y a diferencia de eso, la mitad de los colombianos, un poco más de la mitad, el 54%, tan solo es dueño del 3.4% de la tierra. Lo curioso es que mucha parte de la producción de alimentos en el país se concentraba específicamente en los microfundistas, en los minifundistas y en los pequeños propietarios. Estos tres grupos eran los grupos que se dedicaban a la producción de alimentos. A diferencia de eso, la mediana y la gran propiedad, muchos de esas eran tierras que se destinaban al pastoreo, a la ganadería, ¿no es cierto? O eran tierras ociosas que no se estaban produciendo para absolutamente nada, ¿no? Ese es un poco el panorama que tenemos hoy en día en el país. Un panorama que habrá que evaluarlo, pero también que habrá que presentar reformas profundas para lo que pasa en Colombia, y que principalmente se ha llegado a ello a partir de ciertas políticas, ¿no es cierto?, que han sido impulsadas por organismos transnacionales, como lo había explicado. Y bueno, nada, yo creo que eso es un poco la presentación que quería hacer, compartir con ustedes estas cifras, estos datos, esta información, algunas reflexiones, y bueno, muchas gracias nuevamente y los escucho, estoy atento a todos sus comentarios. Muchísimas gracias, profesor Mauricio.
Eu permanecia aqui ouvindo o senhor por muito tempo. Anotei tudo, gostaria muito, muito de conversar consigo sobre muitas coisas. Desde o pluralismo jurídico, com quem venho falando há algum tempo, e, sobretudo, essa produção de cultivos que fazem o spread econômico consigo mesmo, né, que servem para duas ou três finalidades, como a cana-de-açúcar, por exemplo, que vai ter aí a finalidade de produzir combustível, produzir açúcar, e a partir de si mesma ela faz uma compensação econômica que garante, que assegura a si mesmo um valor econômico, a respeito da concentração, a respeito da segurança alimentar e muitos outros temas que eu gostaria muito de ficar aqui falando. Mas eu vou passar a palavra aos nossos estudantes para que eles possam fazer aí as considerações e as perguntas que entenderem do momento, que gostariam de algum esclarecimento e algum debate. Eu vou inverter, Luiz, eu vou deixar você por último, porque pelo fato de você ser colombiano, você encerra com seu questionamento, ok? Então, acho que eu vou deixar a Gilda começar hoje, pode ser, Gilda? Tá, te pode. Senão a gente troca. Não, tá ótimo, tá ótimo. Por favor. Professor Maurício, a gente leu o texto sugerido, né? Como... E eu fiquei encantada com a sua produção, no sentido de mostrar, inclusive, as semelhanças com o que a gente passa no Brasil. Né? Então, assim, é muita semelhança. Esse processo neoliberal, né, que interferiu no processo de reforma agrária, né? O que nos traz de insegurança alimentar, a concentração fundiária advinda daí, a produção para exportação, né, que é o forte, enfim, vários, tudo dialoga muito com a nossa condição aqui. E daí eu queria fazer várias perguntas, mas assim, eu vou me limitar a uma, porque eu sei que os colegas também têm muita coisa para poder interagir também, né? É impressionante como foi retirado do Estado, ou o Estado foi transformado, né, como o senhor colocou, ele foi transformado numa agência, né, uma agência para toda essa reestruturação do pleiteada pelo neoliberalismo. Eu queria te ouvir, inclusive, assim, quando você fala no seu texto quanto a você fala que, e você falou até na apresentação também, como foram, houve uma transformação no Instituto Colombiano de Reforma Agrária, né, INCORA, a reestruturação do Instituto Colombiano Agropecuário, e eu entendi a extinção do Instituto de Mercado Agropecuário e a suspensão do Programa de Desenvolvimento Rural Integrado, né. No Brasil, a gente vive bem semelhante, né. O nosso Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele não foi totalmente desestruturado, mas ele está neste caminho, né? E a reforma agrária está totalmente paralisada, não se desapropria, não tem, ou seja, não tem aquela intervenção do Estado com relação à propriedade que não está cumprindo a função social, né? E nem aquela reforma agrária de mercado, que a gente também, no início dos anos 90, conheceu, ou seja, os grupos se reuniam e compravam diretamente, né? Não era reforma agrária, era uma compra e venda entre grupos de trabalhadores e determinadas áreas.
E aí eu queria te ouvir um pouco, porque aqui no Brasil, por conta dessa pressão, a pressão desta produção com relação ao meio ambiente, que é outro fator também que nos afeta bastante, toda essa produção ela afeta demasiadamente o meio ambiente. E aí eu queria te ouvir um pouco como é que fica essa produção, como é que fica essa relação na Colômbia com relação ao meio ambiente, né? Eu fiquei também curiosa, você falou que a lei agrária fez uma espécie de restrição ou proteção às áreas etnicamente diferenciadas. Pelo menos foi isso que eu entendi da sua fala. Que a lei agrária trouxe essa restrição ou proteção a essas terras. Eu queria saber se efetivamente elas estão sendo produzidas ou há um avanço dessa produção, né, para exportação sobre essas áreas, né? Então, na verdade, são dois, só resumindo, a questão do meio ambiente, né? Como é que ele está sendo tratado, ou se existem institutos ainda, se dentro desse estado, ou o que restou do estado, existem institutos que têm proteção, que oferecem essa proteção ao meio ambiente, e se essas áreas consideradas dessas populações tradicionais, que a gente chama aqui no Brasil de populações tradicionais, estão sendo protegidas ou não, né? Eu fico por aqui, professor, mas, assim, são várias coisas, como a professora Maria Cristina disse. Eu acho, inclusive, Luiz, e professora Maria Cristina, se o professor tiver disponibilidade, da gente ter um para conversar. Obrigada. Perfecto, Gilda. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado. Y sí, lo primero que hay que decir es que tenemos muchas similitudes, o sea, y realmente por eso yo creo que entenderlo, les decía, desde una mirada de economía política es muy interesante, porque justamente esta expansión del modelo neoliberal nos ha afectado a todos los países de América Latina. El tema del INCORA, quería mencionar algo ahí antes de responder las preguntas, que es muy interesante, es que en Colombia se modifica hoy en día. Bueno, primero pasó de ser INCORA a ser Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, es decir, primero fue Instituto Colombiano de Reforma Agraria, después pasó a ser Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. El cambio del término ya dice mucho de fondo realmente, es decir, cambiamos el paradigma de la reforma agraria por el paradigma del desarrollo rural. Y también habría que decir algo, que dentro de las teorías del desarrollo rural hay muchas perspectivas, como ustedes lo saben, de desarrollo rural. Desde la teoría de la modernización, por ejemplo, desde la teoría estructuralista de la CEPAL, la teoría neoestructuralista, por ejemplo, que sirve mucho para entender el caso ecuatoriano, por ejemplo, y si se quiere también un poco mexicano de lo que está sucediendo hoy en día con la transformación agraria y también lo que sucedió con Brasil, por ejemplo, durante los gobiernos del PT, un poco ahí una perspectiva neoestructural. Está también la perspectiva de la nueva ruralidad, ¿no es cierto? La agroecología, por ejemplo, también podría ser entendido dentro de un paradigma de desarrollo rural, la economía política también, los marxistas también están ahí, es decir, tenemos múltiples perspectivas de desarrollo rural, pero lo que no nos han dicho es que también hay una, que es la imperante, que es la perspectiva neoliberal del desarrollo rural, justamente, que es esta la que se ha impulsado por encima de las demás. Entonces, claro, el cambio de Instituto Colombiano de Reforma Agraria por Instituto Colombiano de Desarrollo Rural implica también un golpe muy fuerte, porque lo que nos estaban diciendo es, en el país acabó la reforma agraria. O sea, y eso es lo que todavía no nos hemos dado cuenta, y esto pasó en el año 2002. Es decir, no hay más reforma agraria en el país, hasta aquí llegamos. Eso, bueno, por una parte. Hoy en día incluso se desestructuró el INCODER, también el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, ya no existe, y lo que existe en Colombia es un instituto, o bueno, una agencia nacional de tierras y una agencia de desarrollo rural. Se dividió en dos, ¿no? Bueno, un poco ahí para contextualizar que sí creo que tenemos muchas similitudes. Frente al tema medioambiental, yo creo que es un tema muy, muy interesante, la producción agrícola actual, es decir, esa producción agrícola de cultivos comodines, esa producción agrícola de cultivos permanentes,
tiene un efecto en el medio ambiente increíble, es decir, produce un daño medioambiental que aunque se han denunciado desde el punto de vista académico, aún no ha sido reconocido por las políticas nacionales. Es decir, no se reconoce efectivamente que también la agricultura y una determinada agricultura produce daños medioambientales. Yo siempre les digo, la gente piensa que porque es verde el panorama, está ahí todo bien, y esto no es así. Realmente se generan muchos daños medioambientales. Y algunos cultivos, especialmente, por ejemplo, los cultivos de palma, los cultivos de soya, y no solo el cultivo como tal, sino lo que implica hoy en día llevar ese cultivo al mercado, porque estamos hablando también de que se cultiva con productos transgénicos en muchos casos, con una tecnología particular que implica insumos agroquímicos también, abonos agroquímicos y todo esto, y todo ese paquete es lo que genera daños medioambientales. Si bien en Colombia existe una protección medioambiental, existe muy claramente y existe además desde principios de la década de los 90 esta idea de la ley medioambiental que se hizo en Estados Unidos casi en los 70, llega a Colombia en los años 90 y también se traduce en una ley aquí en el país sobre protección del medio ambiente y sobre la obtención de licencias medioambientales también. Es principalmente se presentan estas licencias medioambientales para ciertos tipos digamos, ciertos tipos de actividades. Y curiosamente, Gilda, es un punto muy interesante ese, porque entre estas actividades no aparece ninguna actividad agrícola. Es decir, que cualquier tipo de actividad agrícola puede hacerse sin la obtención de licencias ambientales. Esto es un tema muy interesante hoy en día. ¿Por qué? Porque yo creo que realmente para ciertas producciones agrícolas debería también obtenerse una licencia ambiental. Y es un vacío jurídico que está ahí. Si uno revisa la ley medioambiental de Colombia, dice, bueno, hay que hacer una evaluación del impacto ambiental y obtener una licencia ambiental, por ejemplo, nos dicen, para, y enumeran ahí, dicen, por ejemplo, para la producción minero-energética, para, por ejemplo, la construcción de vías ferroviarias, para la construcción, puentes, puertos, aeropuertos, nos mencionan ahí, ¿no es cierto? Pero en todas esas cuestiones que están ahí, no aparece la producción agrícola, es decir, no aparece la plantación de palma, por ejemplo, también necesita una licencia ambiental. Y no nos lo dice. Yo creo que ese es un buen punto. No sé qué pasa en Brasil. Me gustaría saber si la licencia ambiental aplica, por ejemplo, para la producción agrícola o para determinados cultivos. ¿Aplica? Me gustaría saber. No sé, ahora al final si Gilda también me aclara eso, porque aquí en Colombia no, definitivamente no, ¿no? Y en el tema de las áreas protegidas, que es la segunda pregunta que Gilda me hacía, en el tema de las áreas protegidas pasa algo muy interesante, y es que pese a que existe la ley de protección y es muy clara frente a las áreas protegidas de bosques, por ejemplo, páramos y también ciertas tierras que pertenecen a grupos étnicos, ¿no? También es cierto que en la práctica los que han defendido estos territorios no es el Estado como tal, sino son los movimientos sociales. Es decir, quien ha impedido que se exploten los páramos del país no es el Estado, sino principalmente los movimientos ambientalistas del país. Quienes han impedido que, por ejemplo, se empiece a producir y el Estado se apropie, las grandes transnacionales mineras se apropien de tierras de comunidades indígenas, son los indígenas, que incluso, o las comunidades afrodescendientes, que incluso tienen que luchar con las propias intenciones del Estado, que el Estado sí quiere que se desarrollen ese tipo de proyectos, ¿no es cierto? Y que ve, por ejemplo, en la consulta previa, como alguna vez un dirigente colombiano lo dijo, un problema para el desarrollo del país, así lo dijo. Yo creo que esto, o sea, si nuestros políticos y nuestros dirigentes siguen pensando que la consulta previa es un problema, pues yo no sé dónde podríamos parar realmente, ¿no? Eso es muy preocupante. Así que, bueno, espero ahí, Hilda, haber respondido tus interrogantes y muchas gracias por las preguntas. Ok, profesor, eu que agradeço. Professor, eu acho que agora os outros colegas falam, se houver tempo, a gente volta a falar da questão do licenciamento, que é muito complexo também. ¿Alguien quiere pedir para hablar? Bueno, tal vez puedo empezar. Ah, Rogério. Rogério primero. Disculpe. Professor Maurício, muito obrigado pela exposição. Gostei muito do texto do senhor e da apresentação. Eu achei que o senhor estava falando do Brasil e não da Colômbia. Achei muitas similitudes. Mas
algumas diferenças importantes, né, com consequências com consequências maiores para a Colômbia do ponto de vista da soberania alimentar da Colômbia, né? O primeiro é a existência, né, desse tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Isso modificou bastante o rearranjo, né, da produção agrícola da Colômbia. Um outro ponto importante que o senhor levantou também de diferenciação é a existência, né, paramilitar das FARC, né, no controle de parte do território colombiano, né, o controle da produção agrária e da produção para o narcotráfico, que houve um rearranjo, né, nesses últimos anos aí, através do acordo de paz. Uma outra diferença que eu localizei no texto do senhor com o Brasil, é a existência da lei, salvo engano, número 160 de 94, que estipula a possibilidade, né, da venda direta da terra para os camponeses, né, uma forma de reforma agrária para quem precisa da terra, mas não consegue adquirir. Então, eu gostaria de saber se essa lei ela ainda está em vigência, se ela teve algum efeito, ou se realmente, por causa das condições dos camponeses, isso não foi possível avançar essa aquisição, né? O tratado realizado entre o governo e as FARC, né, do Acordo de Paz, estipulou que haveria um abandono, né, das armas para a diminuição da violência, e que os paramilitares entrariam na política, né, através do partido, para sua organização e influência no Estado, e não mais como um poder paramilitar. E, em troca disso, o governo realizaria uma redistribuição de terras, né, com a criação de um fundo de terras, formação de um processo um processo dentro do Poder Judiciário, da Justiça de Transição, enquanto um mecanismo, né, uma forma de realizar essa compensação dos casos dentro desse período. Nós temos um professor aqui aqui no Brasil, o professor Pietro de Jesus, que é colombiano, formado em Direito na Universidade Livre da Colômbia e fez o mestrado e doutorado dele aqui na PUC de São Paulo, assim como a nossa professora Maria Cristina, lá da PUC de São Paulo. E ele afirmou que em novembro desse ano, numa entrevista que ele deu para um jornal aqui no Brasil, que a implementação desse acordo de paz, né, ele não teve o cumprimento de vários acordos. E o primeiro ponto desse acordo que não foi realizado é a reforma agrária integral, que foi assinado esse acordo lá no Tratado de Paz, né? Então, nesses 5 anos do Tratado de Paz, o governo, né, do Duque, ele teria negado, através de vários mecanismos, né, de várias estratégias, a implementação dessa reforma agrária. E ele fala que a implementação significaria que aqueles camponeses que saíram do domínio das suas terras, né, são uma enorme quantidade de famílias, elas seriam relocadas novamente às suas terras originárias. E essas terras são altamente produtivas. Aí a minha questão é que, como que está hoje na Colômbia, né, os arranjos institucionais, políticos e jurídicos para a efetivação desse acordo agrário, se é que se vê uma perspectiva de que ele vá acontecer, porque me parece que o modelo de produção agrícola colombiano ele não comporta camponeses em grande escala. Através dos gráficos do senhor, a gente percebe isso, né? Através do modelo de produção, isso não seria aceitável para esse modelo, né? Porque o modelo precisa reservar essas terras para outro tipo de produção, que os camponeses não seriam inseridos, né? Apesar que, em pequena escala, uma pequena quantidade de camponeses ele é até importante para o modelo capitalista neoliberal, ele acaba tendo uma função ali complementar na produção.
Então, a minha pergunta é, se a lei 160, ela teve algum efeito, que é aquela das vendas diretas da propriedade para os camponeses, e como é que está essa situação para a concretização do acordo agrário na Colômbia? Muito obrigado. Muchas gracias, Rogério, por la intervención. Y bueno, ¿no? Veo que conoces mucho de Colombia realmente. Hay mucho conocimiento del caso colombiano. Bueno, lo primero, frente a la primera pregunta, sí, sin duda alguna, la ley 160 del 94 sigue vigente en el país. Es la ley de reforma agraria y desarrollo rural que está vigente. Y curiosamente, digamos que la parte, que es la mayor parte de la ley, que no ha sido beneficiosa para los campesinos, se sigue aplicando. Por ejemplo, el tema de la reforma agraria, sin duda alguna, digamos, la reforma agraria por vía expropiación casi ha llegado a cero. Es decir, no hay casos de este tipo. Porque curiosamente la ley 160 lo deja abierto ahí. Dice, miren, hay tres formas para adquirir la tierra mediante programas de reforma agraria. Dice, uno, la primera forma, esto lo digo en mis palabras, así no lo dice la ley, pero dice, es la vía clásica. ¿Cuál es? La expropiación. Está vigente, es decir, que jurídicamente en Colombia podría hacerse una reforma agraria vía expropiación. Hay todo el respaldo jurídico, está en la Constitución y está también en la Ley 160 del 94. Por eso llama mucho la atención, a propósito, Rogério, que tú veo que conoces muy bien el caso colombiano, cómo un candidato presidencial de las anteriores elecciones, el que compitió con Duque principalmente, que fue Gustavo Petro, digamos que un político de izquierda, fue acusado de que iba a expropiar, claro, con todo este discurso de Venezuela y de que Colombia se iba a convertir como Venezuela, fue acusado de que iba a expropiar y lo hicieron para generar una alianza, digamos, con los partidos de centro, lo hicieron firmar sobre una piedra que no iba a expropiar. Yo digo esto, me van a perdonar la palabra, pero casi es ridículo, o sea, es ridículo hacer esto, o sea, ¿cómo lo hacen firmar algo que realmente está en la Constitución y en la ley? Es decir, que está permitido, que se puede hacer. Pero bueno, este es el miedo que nos han difundido y es el fantasma que se ha expandido, ¿no?, por América Latina ahora. Entonces, en ese caso, la ley 160 prevé la reforma agraria vía expropiación, no se aplica absolutamente nada. La segunda forma es la reforma agraria mediante la entrega directa de la tierra por parte del Estado, es decir, el Estado compra tierra y entrega la tierra a las personas que los necesitan, y ahí hay dos problemas en esta parte. Uno, es que curiosamente en Colombia se ha evidenciado que el Estado ha comprado la tierra a personas cercanas al Estado a precios exorbitantes, es decir, se convirtió esto en un negocio, compra tierra muy cara y finalmente después ni la entrega a las personas que la necesitan, es decir, un modelo fallido total. Y la tercera forma, que es la que más se aplica, que es la reforma agraria vía mercado de tierras, que es esta idea del Banco Mundial, es decir, subsidiemos, demos préstamos, endeudemos a los campesinos y que ellos compren la tierra al precio que se pacte entre ellos, dejémoslo al mercado de tierras actual, ¿no? Entonces, esa parte de la ley, por ejemplo, se aplica a la parte del mercado de tierras. Hay algunos subsidios para compra de tierras y facilidades para adquirir préstamos, también las hay, y bueno, otras partes también por ahí. Pero hay una parte que yo quisiera mencionar y que creo que es lo que Luis va a trabajar en su tesis doctoral, y es justamente sobre las zonas de reserva campesina, que esa ley incluye, y es muy curioso cuando uno lee la ley, porque ve ese contraste de una parte de ese modelo neoliberal con unas políticas de protección hacia los campesinos. O sea, si uno lee lo de las zonas de reserva campesina, que además esto es de 1994, es que Colombia estuvo adelante de la Declaración de los Derechos de los Campesinos de Naciones Unidas por casi 14 años o más, bueno, más, o sea, esto fue del 2018, por casi 24 años se adelantó Colombia, porque las zonas de reserva campesina tienen que ver, en primer lugar, también como un reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho. Pero como se llega hasta este punto, lo que ha sucedido es que el Estado colombiano ha puesto trabas, y hay algunos decretos que han dicho el tema de las zonas de reserva campesina, pero en la práctica, en el año 2002 casi, se empieza a detener todas las constituciones de zonas de reserva campesina. Es decir, se cortan las reservas campesinas. Ya no hay zonas de reserva. Está la ley, está el respaldo, están los movimientos campesinos exigiéndolo, pero realmente en la práctica el Estado ha detenido
la creación de zonas de reserva campesina, con una estigmatización total al movimiento campesino, que ha sido acusado de guerrillero, por ejemplo, en muchas partes del movimiento campesino, una estigmatización y criminalización también del movimiento campesino. Bueno, frente a la segunda pregunta, Rogério, además me gusta el término que tú utilizas, porque es acuerdo agrario, ¿no? Claro, y así lo decimos los agraristas, es decir, dentro del acuerdo de paz hay una parte que se llama el acuerdo agrario, que principalmente son el punto 1 del acuerdo y el punto 4 del acuerdo, ¿no? El acuerdo de paz tiene varios puntos y dos de ellos tienen que ver con el tema de tierras. El primero de ellos tiene que ver con la reforma rural integral y el cuarto tiene que ver con la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Esos dos puntos fueron, y sobre todo el primero, de la reforma rural integral, fue uno de los puntos más fuertes en el acuerdo de paz, o sea, más difíciles de llevar a cabo. Y la gente se sorprendía, porque además, bueno, tengo que decirles que yo soy un gran defensor del acuerdo de paz, ¿no? Yo creo que era la única salida para el conflicto armado realmente que teníamos en el país, y que claro, lastimosamente, lo que sucede en Colombia es que hay un gobierno que hace el acuerdo de paz. También llama la atención por qué ese gobierno, ¿no? Eso sería otra discusión, es decir, un gobierno como el de Santos, justamente ahí. Pero causa curiosidad que justamente parecía que ese acuerdo de paz se iba a convertir en la bandera para las siguientes elecciones, y en las siguientes elecciones gana un candidato como Duque, que su discurso era ir en contra del acuerdo de paz, y casi lo ha hecho. Es decir, es una contradicción realmente muy fuerte lo que pasó en Colombia. Lo cierto es que el acuerdo de paz que se hizo en Colombia se hizo muy público, ¿no? La gente al final decía, nos engañaron con el acuerdo y todo esto, y eso era falso, porque el acuerdo de paz se iba tomando, digamos, se iban llegando a acuerdos y se subían los acuerdos a internet y uno podía ir leyendo casi en tiempo real los acuerdos a los que Colombia iba llegando a los que el gobierno iba llegando con las FARC. Y se podía hacer comentarios a ello, decir, miren, a mí me parece muy bien o no me parece. Y claro, lo que pasó es que la oposición nunca hizo esto, nunca hizo ese proceso democrático, sino esperó hasta el final para decir que no le gustaba nada de todo este acuerdo, ¿no? Y en ese punto, uno de los puntos, o dos puntos de los cuales fueron más difíciles de concertar, mucho más difícil que la participación política, hay que decir, que todo el mundo, lo que le dolía era la participación política y la gente que está en contra del acuerdo de paz, dice, es que ¿por qué ellos accedieron a unos cupos en el Congreso de la República y todo esto? Más allá de eso, ese fue un punto que se llevó mucho más rápido, digamos. Los dos puntos complicados fueron, uno, el tema de la reforma agraria, porque las FARC le pedía al gobierno colombiano que haga una reforma agraria, y el gobierno colombiano se paró en la posición de decir, no, no voy a hacer reforma agraria. Lo que vamos a hacer es desarrollo rural, que era lo que ya se tiene. Que yo digo ahí, este también es un tema quizá para ustedes muy valioso, esas dos luchas entre reforma agraria y desarrollo rural, que yo creo que más bien son compatibles, pero los gobiernos nos lo han hecho ver como si fueran dos posturas distintas, ¿no? Yo creo que pueden ir de la mano. Y entonces, las FARC pedía reforma agraria, el gobierno nacional quería desarrollo rural, y este fue un punto que hasta el final no se llegó a un acuerdo claro, es decir, fue uno de los últimos puntos en lograr llegar a un acuerdo. Y el otro punto fue la soberanía alimentaria, porque las FARC también dijo que en Colombia teníamos que incluir una política de soberanía alimentaria, y el gobierno nacional dijo que no, que sino una política de seguridad alimentaria. Y nuevamente, la pugna entre soberanía y seguridad, que es muy interesante también esa discusión entre los dos conceptos. ¿En qué terminó esto? Para responder un poco la pregunta de Rogério ahí, que no pudieron llegar a ningún acuerdo entre las dos partes, ni reforma agraria ni desarrollo rural, sino que llegaron a hablar de algo que se llama la reforma rural integral, que pareciera una combinación entre reforma agraria y desarrollo rural, pareciera, pero cuando uno lee el acuerdo de paz, son cosas distintas, parecía. Tiene de los dos elementos, pero yo no podría decir que realmente esto es una reforma agraria, ¿no? Es decir, que la reforma agraria también desaparece un poco en el marco del acuerdo. La otra parte, que es muy interesante, es que tampoco se llegó a un acuerdo entre soberanía y seguridad alimentaria, ni la una ni la otra. Lo que hablaron entonces en el acuerdo es que en Colombia va a haber algo que es el derecho a la alimentación, que como todos sabemos, esto no tiene mucho de novedoso,
porque desde el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya estaba muy claramente el derecho a la alimentación. Y que de hecho, el derecho a la alimentación que está incluido en el pacto es el que sopesa, o el que soporta más bien, el concepto de seguridad alimentaria que surge en 1996, ¿no? Es decir, que uno diría, ganó la perspectiva de la seguridad alimentaria sobre la soberanía. Lo cierto es que cuando uno ve la definición de derecho a la alimentación del acuerdo de paz, sería muy interesante que los que les interese lo pueden leer ahí, parece que es una definición que sí va en una combinación entre seguridad y soberanía, ¿no? ¿En qué va todo esto? Pues todo esto va en que estos 4 años, el tema agrario y el acuerdo agrario ha quedado en deuda. Dicen que el avance es más o menos del 5% nada más del acuerdo agrario, es decir, que no ha pasado mucho sobre este tema. Y incluso una de las primeras cosas que podría hacer este gobierno, y que lo ha hecho muy lentamente, que ha sido el tema del restablecimiento de la jurisdicción agraria, porque en Colombia hoy en día no hay una jurisdicción agraria en el país, no hay una jurisdicción agraria como tal. Desapareció hace algunos años la jurisdicción agraria. En el acuerdo de paz se incluyó y se propuso que había que restablecerse una jurisdicción agraria. Por eso las clases de derecho agrario en las facultades de derecho de Colombia, en muchas de ellas han desaparecido. Porque muchos dijeron, al desaparecer la jurisdicción agraria, pues no tiene sentido dar un curso de derecho agrario realmente. Y nosotros sabemos que no, que efectivamente todavía prevalecen y que hay una discusión muy interesante entre la perspectiva del derecho agrario, por ejemplo, de los que ven el derecho agrario como autónomo y los que ven como una especialidad. Y yo creo que esa discusión sigue vigente. No sé, Rogerio, espero haber cumplido con un poco respondiendo tus preguntas. Muchas gracias. Yo que agradezco. Muito obrigado. Roger había pedido. Bueno, ahora sí, muchas gracias, profesor Mauricio, por su exposición muy enriquecedora. Y como dice la profesora María Cristina y mis compañeros, tanto leer el texto sugerido y su exposición, pues me hace pensar igual lo que pasó en Bolivia, ¿no? Lo que está pasando también en Bolivia. Muy interesante también ver esos periodos, esas épocas, esos años, que 1991, en el caso boliviano, 1994, bajo las mismas características, bajo los mismos efectos jurídicos también, de un gran catálogo en favor de los pueblos indígenas, en el caso boliviano, en 1994, pero a partir de políticas tal vez públicas más vinculadas a un modelo neoliberal, igual se ha vivido acá, ¿no? De modo muy, muy tajante. Tal vez la diferencia en este caso, en el caso boliviano, sería que todo ese modelo neoliberal, multicultural, que se hablaba así en esas categorías acá en Bolivia, pues ha llevado a que el 2006, 2007 se pueda realizar la Asamblea Constituyente y pues reformular toda la estructura del Estado, porque este modelo neoliberal había sido tan agotado, tanto en su discurso multicultural, que reconocía pueblos indígenas, pero que el modelo económico extractivista, el modelo económico totalmente depredador de la madre tierra, había afectado tanto a la sociedad boliviana que pues llamaron a una asamblea constituyente para refundar el Estado, ¿no? Como Estado plurinacional. Lo paradójico en ese contexto, profesor Mauricio, y ahí quisieras entrar mi pregunta tal vez de un modo más estructural, es que dentro del Estado plurinacional, dentro de un contexto donde hay tantas normativas en defensa de la madre tierra, derechos de la madre tierra, hay tantas normativas de reforma, ¿no? A la reforma agraria también, bajo discursos también muy en favor de los pueblos indígenas, pues en la práctica no se ha visto, ¿no? No se tangencia hasta ahora, ¿no? Lo que en el discurso y la normativa dice, ¿no? Más al contrario, se ha visto una gran ampliación a la frontera agrícola, ¿no? El extractivismo ha crecido mucho más, sobre todo en el periodo de gobierno de Evo Morales, el monocultivo también, ¿no? Y esto no solamente en Bolivia, ya Edgardo Landers decía que era una paradoja, ¿no? Que pasaba a los gobiernos llamados de socialismo del siglo XXI, tanto Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, con discursos, digamos, tan en pro en defensa de la madre tierra, pueblos indígenas, pero paradójicamente sus políticas estaban incrementando más el extractivismo, ¿no? Y esto porque existía también algo tangencial, ¿no? Real, que la sociedad, el pueblo necesitaba
¿no? Políticas rápidas, ¿no? Y se necesitaba dinero rápido para poder avanzar con el proyecto que se estaba manejando en el discurso. Entonces, en el caso boliviano, para poder dar obras, dar, no sé, infraestructura a pueblos indígenas, pues tuvieron que fomentar más el extractivismo, la expansión de la frontera agrícola para tener dinero en ese rubro, ¿no? Entonces, había una paradoja. Yo quería preguntarte, profesor Mauricio, no sé cómo tú ves a partir de esta paradoja, de un contexto social donde hay una sociedad que demanda políticas públicas puntuales, ¿no? Y un Estado que puede tener un discurso muy progresista, ¿no? Muy revolucionario en el caso boliviano, en defensa de la madre tierra, pero para poder apaciguar a esta sociedad, pues ha tenido que acudir o fomentar más la expansión de la frontera agrícola. No sé tú, como investigador en el campo agrario, cómo lo has visto, o qué, alguna respuesta o algún análisis al respecto. Y otro tema también así bien puntual también a modo de conocer el contexto colombiano, tanto en tu texto como en tu exposición, tú hablas la palabra campesino, ¿no? En todo momento los campesinos, y quería saber qué connotación tiene campesino en Colombia, puesto, como bien saben aquí mis compañeros de la turma del doctorado, en el caso boliviano, campesino es casi sinónimo de indígena, ¿no? Cuando estamos pensando campesino en Colombia, ¿se está pensando pueblos indígenas? Si no se está pensando pueblos indígenas, ¿qué papel tienen los pueblos indígenas en esa categoría de lo campesino también? Eso sería, profesor Mauricio, muchas gracias nuevamente por su exposición. Muy bien, Roger. Yo creo que muy difíciles las dos preguntas. Voy a intentar, bueno, y puede ser la respuesta muy extensa, voy a ser muy concreto. Frente a la primera, hay un texto que te podría servir mucho, Roger. No sé si, yo creo que han leído a Cristóbal Key, por ejemplo. Cristóbal Key es uno de los grandes agraristas de, yo diría que del mundo. Tuve la fortuna de que fue mi profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y escribió un texto muy interesante porque, bueno, además Cristóbal Key ha estado muy cercano en Brasil al movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, estuvo muy cercano al MST, digamos que es un agrarista, podríamos decir, de izquierda, ¿no? Progresista también, si se quiere. Pero lo interesante es que hace un análisis, que por eso les decía, nosotros, pese a nuestras afinidades políticas y todo esto, yo creo que es muy interesante siempre situarnos en eso, ¿no? Ser cómplices de la utopía y también aguafiestas. Y Cristóbal Key, en un texto muy interesante, lo escribe con un colega, no recuerdo en este momento el nombre, hace un balance sobre la marea rosa y la economía política agraria en América Latina. Y específicamente toma el tema de Ecuador, el tema de Brasil, por ejemplo, con el gobierno de Lula, el caso de Bolivia con Evo Morales, y creo que es el caso argentino también el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, y el caso argentino también con Néstor Kirchner. Y hace un análisis de las políticas agrarias en estos gobiernos, y de Venezuela con Chávez. Y hace un análisis muy interesante sobre la marea rosa y las políticas agrarias que se hacen en esto. Si gusta, yo lo tengo por ahí el texto, se lo puedo pasar a Luis para que se los comparta también a todos sus compañeros, porque es un texto muy interesante. Y justamente él llega a una conclusión muy clara, y es que, pese a que estos gobiernos, a excepción de Venezuela, él saca ahí un poco en ese momento a Venezuela del paquete y dice, pese a que estos gobiernos tenían una intención muy clara y un proyecto, digamos, antineoliberal, contra neoliberal, como se quiera decir, realmente en la práctica no lo lograron hacer, es decir, no han podido muchos de estos gobiernos abandonar el modelo extractivista. Ha sido muy complicado para ellos. Y de hecho lo que él se ha dado cuenta es que muchos de estos gobiernos de la marea rosa, lo que hicieron fue fortalecer las políticas extractivistas. Por ejemplo, esto es de lo que se le acusaba mucho a Correa en el caso ecuatoriano. Se le acusaba mucho de que el discurso era muy interesante, pero que en la práctica realmente esto. Bueno, lo interesante de ese texto y del balance que hace es que él intenta ser un poco justo, digamos. Dice, pese a que no se ha abandonado el modelo extractivista, por ejemplo, para el caso ecuatoriano, lo que sí se hizo fue la regulación de los trabajadores agrícolas asalariados. Es decir, hoy los jornaleros agrícolas, los trabajadores agrícolas asalariados en el Ecuador, están sometidos realmente, a la protección del derecho laboral que le da en el país. Lo que no sucede, por ejemplo, en el caso de Colombia, que en el caso de Colombia el derecho laboral formalmente los protege, pero en la práctica, como tú muy bien lo indicas, Roger, el problema es en la práctica, pues no sucede esto, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, ahí, siempre he discutido esto con algunos colegas argentinos, sobre todo, que yo creo que hay una necesidad en el derecho de un resurgimiento de la sociología jurídica, porque es la sociología jurídica, la rama del derecho, que específicamente intenta estudiar el problema de la materialización del derecho. Es decir,
El problema aquí es que formalmente nuestras constituciones, la constitución boliviana y la plurinacionalidad, la defensa de la Pachamama y todo, está muy bien ahí en la constitución, pero el problema es en la práctica. Y el problema es que muchas veces los abogados nos quedamos ahí, en la parte formal del derecho, y es la sociología jurídica el conductor, digamos, de podernos evidenciar qué pasa con las normas en la realidad, ¿no? Yo creo por ahí que es muy importante también este caso. Entonces, sí, definitivamente lo que pasó con la Marea Rosa es que tuvo importantes avances, no los, por ejemplo, yo no los quiero negar tampoco porque son muy claros, en el caso los he evidenciado algunos, pero también es cierto que muchas promesas están ahí todavía sin cumplir. No sé si incumplidas totalmente, pero al menos aplazadas, ¿no? Y esto es muy importante para el caso boliviano, que es un caso también que analizan ahí, en que ha analizado muy bien Cristóbal Key. Frente a la segunda pregunta, es una pregunta muy, muy interesante porque el debate sobre campesinos es un debate que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso, bueno, aunque no era el término más utilizado en Europa, ¿no? En Europa apenas se populariza este término como en el siglo XVIII, XIX realmente, el término de campesino, pero en América Latina tiene una connotación muy interesante. ¿Dónde me ubico, Roger, un poco también? Digamos que es mi posición académica y política también en este caso. Y es que yo pienso que el concepto campesino es un concepto que analíticamente tiene muchos limitantes. Es decir, es un concepto muy limitado para hacer análisis en las ciencias sociales. En principio, analíticamente veo muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque cuando se habla de campesino, se incluye en él, digamos que la perspectiva tradicional que se ha acudido en Colombia, es que es una persona que trabaja la tierra, vive en la tierra y depende de la tierra. Es decir, hay una relación entre la tierra y un sujeto social, ¿no? En el campesino. Y en ese panorama de la definición de campesino, pues entrarían muchas personas. Entrarían los pequeños productores, pero entrarían también los grandes productores. Es decir, que una persona que produce, que tiene una gran producción agrícola, podría reconciliarse o considerarse campesino. Y entonces, claro, el concepto es muy, muy amplio y analíticamente ha presentado muchas limitaciones para las ciencias sociales, y yo por eso ahí prefiero en ese caso, cuando utilizo el término campesino, lo utilizo más bien por su uso político. Porque aunque pienso que analíticamente es muy limitado, creo que políticamente hay que reivindicarlo. Y esto lo aprendí específicamente como los científicos sociales tenemos que aprenderlo. Lo aprendí de las comunidades, realmente. En un evento que tuve hace algunos años, en la ciudad de Cali, acá en Colombia, nos reunimos con algunos líderes campesinos y todo esto, y había un líder que decía algo muy interesante, decía, miren, el Estado lo que quiere hacer es ponernos en contra a las personas que vivimos en el campo, nos decía él. Y entonces genera políticas para las comunidades afrodescendientes, otras para los indígenas, otras para los campesinos, y así. Es decir, y lo que hace es que, decía, que no nos podamos poner de acuerdo en unas exigencias, decía él. Y esa es una intención del Estado. Miren, cuando este líder social decía esto, inmediatamente yo pensaba en Gramsci. Es que, y es claro, es la teoría gramsciana, es ahí la fragmentación de clases subalternas. Gramsci decía que el Estado justamente lo que intenta hacer es fragmentar las clases subalternas para poder agenciar con ellas, llegar a algunos acuerdos y evitar la revolución. Específicamente, si yo empiezo a fragmentarlos en el lenguaje, lo termino haciendo en la práctica y en las políticas también frente a ellos, y lo que obtengo es negociar con los indígenas por una parte, negociar con los afrodescendientes por otra, negociar con los colonos campesinos por otra, que serían mestizos, digamos así, y negociar, si se quiere, con los que no han negociado, que son los trabajadores agrícolas asalariados, los sin tierra, digamos, del campo. Y desarticula el movimiento social. Entonces, ¿yo qué pienso? Por eso digo, soy muy cuidadoso con el término, porque pienso que analíticamente presenta limitantes, pero políticamente es muy importante para reconfigurar las clases subalternas. Es decir, creo que es el concepto que puede ser catalizador para el movimiento rural, para el movimiento social rural. Es decir, dentro del concepto campesino, y él lo decía, el líder social lo decía, decía, yo soy afrodescendiente, decía él, pero yo me identifico con, yo soy campesino, decía también. Y tengo, y él decía, tengo colegas indígenas que se reivindican como campesino. Y yo lo entendía en qué sentido. Yo les decía, bueno, ¿y por qué campesino? Y decía, porque tenemos un vínculo con la tierra y con el trabajo agrario, que es muy importante. Entonces, yo creo, Roger, que ahí es muy importante distinguirlo en una parte. Yo creo que su uso analítico es importante ver esto, que lo que hay hoy en día de la fragmentación de clases, y ver específicamente lo de ese panorama tan variopinto que hay en el campo,
pero como su uso político creo que hay que seguirlo reivindicando, ¿no? Eso es un poco ahí, aunque bueno, podríamos hablar muchísimo sobre el concepto de campesino, sobre la historia y sobre todas sus inclinaciones, ¿no? Muchas gracias, Roger, por la pregunta. Muchas gracias a ti, profesor. Muy buenas respuestas, la verdad. Me traes muchas interrogantes y muchas aperturas para el análisis también. Ya, perfecto. No, yo creo que después de esto, bueno, a todos tenemos aquí un punto en común y es que nos interesa el sector agrario rural. Yo creo que sería muy interesante seguir, bueno, con el vínculo, escribiéndonos y sí. Yo les puedo ayudar en algo y todo. Creo que podemos seguir con el vínculo con mucho gusto. Pedro y Toshio, ¿cómo es? Pedro, por favor. Bom dia, professor, mais uma vez. Acho que a apresentação do senhor ressalta algo que a gente vem aprendendo em seminários, que é a relação do constitucionalismo com o neoliberalismo. Acho que a gente tem que levar mais a sério essa relação, porque, por exemplo, no caso do constitucionalismo brasileiro, a gente teve uma Constituição de 88 e, logo em seguida, o início do governo neoliberal do Collor. Mesma coisa se passou na Colômbia, né, com a Constituição de 91, logo depois do pouco antes do governo Vargas, depois do governo Gaviria, como você coloca bem no texto. Então, acho que essa relação tem que ser mais levada a sério. Será que os nossos constitucionalismos não estão, de alguma forma, abrindo espaço para o neoliberalismo? Essa é uma pergunta que eu venho fazendo desde o seminário passado, conversa passada com a Gina Chaves, do Equador, as intervenções do Roger. Esse é um ponto que eu gostaria, que é, acho que é interessante a gente aprofundar mesmo e discutir. Mas... para você, que eu queria fazer só duas perguntas. Uma pergunta tem a ver com o texto, que você tem as figuras que colocam um crescimento na expansão de alguns produtos rurais, como a cana-de-açúcar, maíz, né, palma. Só que não estava no texto e achei interessante qual a situação hoje do café na Colômbia, né? Porque, assim como o Brasil, a Colômbia, no século XIX, é o principal produto de exportação da Colômbia, inclusive é um dos principais selos da Colômbia, né? Então, qual que é a situação da produção do café hoje? Qual a demanda de terra que ele tem gerado? Qual o impacto ele sobre os microproprietários? Esse é um ponto que eu gostaria de saber, que eu fiquei curioso a partir desse texto. E o segundo também, a partir dessa figura que você trouxe na apresentação, dividindo até a micropropriedade, pequena propriedade, qual que é a situação da terra indígena na Colômbia, se ela sofre com esse avanço do neoliberalismo no campo, né? Se ela tem reduzido, qual que é políticas governamentais, se há de proteção para as terras indígenas, eu gostaria de saber sobre esse ponto. Mais uma vez, agradeço aqui sua presença conosco essa manhã. Perfeito, muchas gracias, Pedro, por las preguntas también. Creo que, bueno, la primera pregunta era sobre el café específicamente, ¿no? Y sobre otros productos agrícolas más allá de estos. Miren que en Colombia este tema es un tema muy interesante. De hecho, gran parte de la producción académica sobre el tema agrario de la década de los 50, 60, incluso antes, tiene que ver sobre el café. Grandes, digamos que muchos textos clásicos agrarios en Colombia se han especificado en el tema del café. Pero con el café pasa algo muy importante. Yo creo que el café ameritaría una discusión más amplia, pero quiero ser muy claro en esto y quiero explicarlo así muy brevemente. La producción de café, a diferencia, por ejemplo, de la producción de caña de azúcar, la producción, por ejemplo, de soya, de palma, que está en cabeza de los grandes propietarios, la producción del café está en cabeza de los pequeños productores, es decir, que los principales productores de café son los pequeños productores, pero están sometidos a los grandes productores de café, digamos, están sometidos a los grandes comercializadores de café, porque en Colombia se crea desde hace muchos años la Asociación Nacional de Cafeteros, y la Asociación Nacional de Cafeteros lo que hace es aglutinar a un grupo de pequeños productores que en apariencia pareciera que el café hace parte de la pequeña producción agrícola, pero que realmente al estar sometido a una institución tan jerarquizada como esta, se encuentra finalmente sometida a los intereses de los grandes capitales. Entonces, el café tiene un juego muy interesante ahí, porque en muchos casos se produce bajo una lógica de pequeña producción agrícola, es decir, utilizando mano de obra jornal, ¿no es cierto?, pagando salarios precarizados en muchos casos, ¿no es cierto?, con muy poca tecnología, pero se inserta
a partir de esta asociación a los circuitos económicos agroalimentarios mundiales, ¿no? Entonces, es un producto muy interesante porque está en esos dos lugares. Es decir, si lo podríamos ubicar, hace parte del subsector campesino, de estos pequeños productores, pero específicamente se encuentra sometido a los intereses de los grandes comerciantes agrícolas. Y está en esa dupla el tema del café. Hay muchos productos, yo creo que el café es el más emblemático, pero sí, es uno de los productos que juega con esas dos cuestiones. Pero de hecho habría que decir algo también ahí. El hecho de que este tipo de producciones esté ahí como en el margen de uno y otro, le ha favorecido más a la acumulación de capital. Por ejemplo, a una de las conclusiones a las cuales llegué con mi investigación es que justamente los grandes productores se benefician de estos pequeños productores que lo hacen bajo condiciones precarias porque obtienen productos a bajo precio que después ellos compran y los revenden a precios muy altos. Es decir, a ellos les favorece tener jornaleros sin protección laboral, les favorece tener personas mal pagadas, les favorece impulsar un trabajo de las mujeres que les pagan menos que a los hombres, por ejemplo, en el trabajo agrícola. ¿Por qué? Porque así producen, obtienen un producto mucho más barato y después ellos lo venden en el mercado a un precio mucho más caro. Es decir, por eso una lucha por la reivindicación de los derechos laborales de los jornaleros es enfrentarse también a los intereses de los grandes capitales agrícolas del país, ¿no? Entonces, una parte por ahí, Pedro, creo que es muy importante y creo que por eso el café es uno de los productos que ha obtenido muchos o que genera muchos ingresos económicos en el país, porque se produce en muchas partes el café bajo estas lógicas de producción campesina que después se inserta a tal punto en la producción capitalista que termina cotizándose en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es decir, es una paradoja total. O sea, un campesino de aquí del departamento de Nariño que está ganando un salario a jornal, vulnerado todos sus derechos, produce un tipo de café que finalmente termina en la Bolsa de Valores de Nueva York, formalizándose totalmente. Yo creo que eso es lo complejo de los estudios agrarios, ¿no? Y frente a la segunda pregunta, sobre la protección de los pueblos indígenas específicamente, yo creo que en Colombia el movimiento indígena a partir de la Constitución de 1991 se ha restablecido, digamos que se ha fortalecido más bien. Es un movimiento que se ha fortalecido gracias al apoyo constitucional que ha tenido y que incluso, por ejemplo, ha hecho exigencias muy claras sobre la aplicación del convenio 169 de la OIT, pero también ha impulsado también procesos de reindigenización, que esto lo permitió la Constitución. Es decir, muchos grupos indígenas que durante el siglo XX desaparecieron o fueron desconocidos como tal por el gobierno, hoy en día se a partir del derecho constitucional, digamos, o de la Constitución del 91, han podido acceder a las herramientas jurídicas para poder ser reivindicados y reconocidos como indígenas. Y esa lucha es constante, es decir, aquí en el departamento de Nariño hay varios pueblos indígenas que en este momento siguen en la lucha para el reconocimiento como indígenas. Entonces yo creo que, sin duda alguna, la Constitución del 91 y las normas jurídicas que existen hoy en día y los tratados internacionales también que Colombia ha suscrito sobre el tema, han servido de base, digamos, para que los movimientos indígenas, que son específicamente sobre los que recae hoy en día esa exigencia de derechos, puedan hacerlo, ¿no? Entonces creo que una combinación muy interesante de un ordenamiento jurídico que lo permite, pero principalmente de un movimiento indígena muy activo hoy en día. Es un poco por ahí también mi respuesta. Muchas gracias, Pedro. Gracias, profesor. Hola. Gracias por la conferencia, profesor. Hablamos mucho sobre economía. Usted tiene una formación en historia, sociología. Entonces, yo voy a hacer una pregunta acerca de más de sociología y historia. Me interesa saber si hay una cartografía de los desplazamientos, por ejemplo, ¿no? Forzados, ¿no? Si hay algún estudio en ese sentido para que, por ejemplo, ¿dónde están las personas desplazadas? ¿Cuáles las ¿cuáles las orígenes de los desplazamientos, ¿no?
usted aborda los desplazamientos por violencia, ¿no? Hace referencia a eso, desplazamiento por acumulación, ¿no? Capitalista, ¿no? Entonces, yo quería, me gustaría preguntar sobre las dinámicas, ¿no? De los desplazamientos forzados, las causas, las orígenes y las consecuencias de los desplazamientos forzados. Si hay como una cartografía de esa situación, un poco eso, profesor. Gracias. Muy bien, Andrew, muchas gracias por la pregunta. Creo que hay muchas investigaciones que han analizado casos concretos de desplazamiento forzado, ¿no? En Colombia hay un centro de memoria histórica, que es muy interesante, ahí se han publicado varios libros sobre desplazamientos forzados, pero lo que realmente sucede es que han habido algunos desplazamientos forzados que fueron masivos, digamos, productos de un acto concreto, por ejemplo, de conflicto armado. Entonces, eso se ha trabajado mucho el Centro Nacional de Memoria Histórica, tiene muy bien documentado, por ejemplo, este atentado, por ejemplo, de los grupos al margen de la ley, generaron estos desplazamientos, pero con la, digamos, con el número de desplazados que ha habido en el país, tener una cartografía de todo el país ha sido muy complicado. Entonces, lo que existe son muchas investigaciones, muchísimas, sobre ciertos procesos de desplazamiento forzado, pero no hay una sola que digamos que pueda aglutinar todo, porque ha sido muy complejo. De hecho, hay muchas personas que incluso no están ni en el registro, ¿no? En Colombia se creó un registro para que las personas desplazadas de la violencia puedan registrarse como víctimas del conflicto, y se han dado cuenta que muchos ni siquiera se registraron. Es decir, saber a ciencia cierta un número exacto, de hecho el número que indica ya el país, que es el segundo país del mundo con mayor número de desplazados después de Siria, ese número puede ser incluso mayor el que tenemos en el país, porque hay un subregistro que no sabemos específicamente cuánto es, ¿no? Pero entonces hay muchas investigaciones, en este caso, la mayor parte de desplazamientos terminaron en las medianas y grandes ciudades del país, pero en otros casos pasó algo muy interesante, como en el caso de Frontera, ese es el caso, por ejemplo, de Nariño, donde estamos aquí con Luis también, y es que muchos de los desplazados terminaron migrando hacia Ecuador, terminaron desplazándose hacia otros países y terminaron en Ecuador. Es decir, hubo un desplazamiento forzado que digamos, desde una perspectiva de la migración, que puede seguir tres direcciones. Uno, un desplazamiento rural-rural, es decir, algunas personas abandonaron el lugar para irse a otro pueblo cercano. Esto, por ejemplo, no afectó en términos, digamos, en términos concretos el tema de la producción agrícola, pero sí la mayor parte de desplazamientos que fueron de tipo rural-urbano, nacional, y rural urbano internacional. Es decir, mucha gente que migró a las ciudades, esto implicó una disminución notable en la fuerza de trabajo rural del país. Es decir, genera, también ya habría que analizar, ese es un tema muy interesante, el déficit de mano de obra agrícola producido por el conflicto armado interno. Es decir, es evidente, toda la gente que migró y la mayor parte de desplazamientos se dieron en zonas rurales de gente que trabajaba en la producción agrícola. Y eso, por ejemplo, es un tema que todavía está ahí un poco pendiente. Es decir, el desplazamiento forzado tuvo una repercusión directa en la disminución de mano de obra agrícola, y esto tuvo también una repercusión directa en la transformación de la matriz productiva del país. Claro, porque esto le permitió mucho más fácil a los grandes capitales agrarios expandirse en ese contexto, ¿no? Entonces, siguieron tres direcciones. Eso lo que implicó, por ejemplo, es que después de la década de los 80, en Colombia las grandes ciudades se incrementaron, tuvieron un crecimiento demográfico increíble. Cuando uno mira los censos, por ejemplo, se da cuenta que hay un momento en un boom de crecimiento demográfico urbano, y esto justamente coincide con el conflicto armado interno. Es decir, de hecho, el desplazamiento forzado es un tema tan importante en Colombia que la nueva reconfiguración de las ciudades hoy en día hay que analizarlas desde esta perspectiva. Lo que, por ejemplo, en México... hay un texto muy clásico de Larisa Lomnitz, por ejemplo, una antropóloga mexicana que trabaja el tema de la organización de la Ciudad de México. El texto se llama ¿Cómo sobreviven los marginados? Es un texto muy, muy, muy interesante de cómo viven las personas que migraban de las zonas rurales a las urbanas en México. Y ella decía, las ciudades se configuraron justo producto de esta migración. En el caso de Colombia es muy similar. Y es muy similar, la diferencia es que
el desplazamiento que se da principalmente es producto de la violencia, ¿no? De la violencia. Entonces creo que es un tema muy interesante. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene varios trabajos, muchos trabajos, pero no una cartografía total, no, sino trabajo sobre ciertos episodios del conflicto que generaron ciertos procesos de desplazamiento y muchas historias de vida sobre desplazados en el país, ¿no? Así que bueno, Andrew, ahí por ahí te dejo ese dato que quizá puede ser muy útil para eso. Gracias. Bueno. Luis, yo quería, antes de te pasar la palabra, colocar una pregunta. ¿Puede ser una pregunta de una persona que está asistiendo? ¿Você me permite, Luis? Sim, não tem problema. Posso colocar, professor? Marcos, de Nápoles, do Rio de Janeiro, que está nos assistindo via YouTube, a quem eu agradeço demais a participação e estar aqui nos acompanhando, estar nos acompanhando, ele faz a seguinte pergunta. A América do Sul conseguirá manter a hegemonia de maior produtor de grãos para além do período passado e presente? Continuamos a ter hegemonia na produção de grãos, na sua opinião? Já, bueno, no, eu creo realmente que o tema, bueno, América Latina se ha especializado en cierto tipo de productos hoy en día, hay cierto tipo de cultivos muy importantes. Y yo creo que bajo esa lógica, lo que está sucediendo y con las políticas agrarias que los países de América Latina han implementado, es justamente que se han fortalecido ciertos productos destinados a la exportación. Y entre estos productos se encuentran muchos granos, efectivamente. Por ejemplo, para el caso de Colombia, no sé cómo se diga en Brasil, porque tiene distintos nombres, aquí en Colombia se llama arveja, no sé si en Brasil también se llame arveja, en México, chícharos, no sé si le dicen así en Brasil. Por ejemplo, la producción de arveja en Colombia en los últimos años se ha incrementado notablemente. México era uno de los grandes productores, pero hoy en día Colombia también se ha insertado justamente a ello. Y es que, claro, esa diversificación de productos que demanda el mercado agroalimentario mundial implica que, por ejemplo, América Latina no tendría sentido hoy en día insertarse en la producción de cereales a gran escala, porque competir con lo que sucede en Francia, por ejemplo, lo que sucede en Canadá y sucede en Estados Unidos, algunos países, por ejemplo, como en el caso colombiano, sería muy complicado con las condiciones como están hoy en día. Es decir, las condiciones jurídicas que se tienen hoy en día y las condiciones sociales y políticas impedirían a Colombia, por ejemplo, insertarse en una competencia abierta con este tipo de productos agrícolas. En ese caso, creo, un poco para responder a la pregunta y que agradezco a la persona que está conectada, que América Latina tiende a fortalecer ciertos cultivos que han sido demandados en el mercado agroalimentario mundial y que no tienen una gran competencia en estos mercados consolidados a nivel mundial también. Lo que implica claramente no es que la hegemonía pueda ser de larga duración, pero sí implica que al menos por ahora yo creo que el mercado mundial está dado para favorecer este tipo de cultivos en nuestro contexto. Hay que analizar y hay que ver muy bien lo que pasa en Asia, por ejemplo, porque lo que está sucediendo hoy en día en China y el mercado agroalimentario en China es un tema muy interesante, por ejemplo, con el tema de cultivos de cereales, que incluso cuando uno mira los datos de la FAO, de FAO-STAT, por ejemplo, uno se da cuenta ahí cómo China está muy cercano y tan solo en 15 años se ha acercado a la producción de cereales de países que estaban consolidados. Entonces, pensar que América Latina ya tiene consolidado un mercado mundial y que ese mercado no lo van, por ejemplo, lo vamos a tener por muy largo tiempo, también es muy arriesgado asegurarlo. Yo creo que más bien hay que pensarlo en temas de corta duración, porque lo que sucede hoy en día en el mundo y con el desarrollo tecnológico que tienen otros países, Asia, la India y China principalmente, habría que decir, en cualquier momento podrían convertirse o pueden empezar a competir en mercados que incluso nosotros no habíamos pensado, ¿no? El caso de China es un caso que hay que tenerlo muy en la mira de lo que sucede a nivel geopolítico sobre el tema agrícola hoy en día, ¿no? Que produce, además, que China necesita una producción increíble también por su población, pero lo curioso es que también lo que hace China es exportar gran parte de su producción agrícola también al resto del mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta intervención. Realmente el tema agrario en Colombia es bastante difícil desde distintas perspectivas.
recordando algunos elementos, como por ejemplo, todo el concepto de lo que se ha planteado en reforma agraria y como nos lo planteaba el profesor Mauricio, inclusive desde la época de la colonia. Se habla de una primera reforma agraria en el año de 1591, en donde la misma corona, para ese entonces, realiza un ejercicio de entrega de tierras para personas que trabajen, sin embargo, bajo una temporalidad en la cual si ellos dejaban de trabajar, las tierras tenían que ser retornadas a la corona como tal para posteriormente volverse a redistribuir. No entregando, por consiguiente, la corona, la tierra a la persona como tal. No se entregaba un título de dueño, sino un título simplemente de posesión. Eso con el pasar de los tiempos, pues, y en cierta forma, con la dificultad de los procesos independentistas, lleva a que la Gran Colombia, por un periodo de tiempo bastante, bastante amplio, aproximadamente hasta 1832, muchas de las normatividades agrarias que se tenían en el proceso colonial todavía continuarán siendo parte de estas normatividades como tal, que se asumían dentro de los territorios que fueron, por ejemplo, la Gran Colombia, que abarcaron parte de Venezuela, Panamá, Ecuador, inclusive parte del norte del Perú como tal. Esto, en cierta forma, permite un desarrollo y una evolución de, como nos lo hablaba el profesor Mauricio, de que simplemente el pensar el concepto de reforma agraria fuese esa transformación de venta o compra de bienes y de adjudicación de bienes a personas que prestaron servicios militares, a personas que colonizan. Inclusive, un dato bastante curioso desde el desarrollo histórico es la construcción ferroviaria dentro del territorio colombiano, en donde el gobierno, con la finalidad de agilizar de pronto esos procesos de tecnificación de las vías como tal, empezó a adjudicar terrenos, tierra, empezó a adjudicar la tierra a las personas o a las empresas que construyeran vías ferroviarias o vías de piedra para una mayor facilidad de tránsito entre las ciudades, conllevando en cierta forma a que por un largo periodo de tiempo pocas personas tuvieran en su poder mucha capacidad, muchas tierras dentro de sus haberes como tal. Esto conlleva, pues, en cierta forma a que de manera continua el fortalecimiento de estas personas que tenían el poder de la tierra fuera fortaleciéndose a partir de aspectos económicos y fuera dificultando el acceso a tierras útiles como tal de muchas personas. Sin embargo, más bien sumado a todo esto, también el enfoque y el desarrollo del conflicto armado, que se da por búsqueda de una mayor igualdad a todas estas desigualdades que se han ido construyendo históricamente, conlleva el surgimiento de todo lo que se conoce como grupos armados ilegales, grupos que surgen desde movimientos campesinos que buscaban una mejor redistribución de tierras, que buscaban poder salir adelante bajo condiciones de dignidad como tal. Entre esas, la Ley 200 de 1936, promovida por Jorge Eliécer Gaitán como parte de una idea de reestructuración y de reforma agraria en un primer momento, que no se implementa a lo largo del tiempo y que cuando se intenta implementar en 1967, posteriormente, pues la unión entre los partidos políticos tradicionales de Colombia genera ese pacto de Chicoral, que en cierta forma, pues también tiene una afectación al desarrollo de la implementación de estas posibilidades como tal.
De igual forma, y posteriormente ya con la nueva, con el desarrollo de la nueva constitución, la ley 160 de 1994, que intenta la implementación de zonas de reserva campesina, también se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque en cierta medida, pues, el intentar generar esos procesos sociales, aunque nos encontremos en un Estado social de derecho, siempre ha tenido traspiés que han permitido la evolución y el avance de estas posibles garantías. Tanto así que hoy en día, en Colombia, con la entrada de ese neoliberalismo, se han visto la privatización de derechos tan básicos como lo es la salud y la educación dentro del territorio colombiano. Todo esto conlleva a que el conflicto, que es uno de los conflictos más grandes a nivel mundial y a nivel latinoamericano, pues el principal conflicto es el conflicto colombiano, que se generen pues el acuerdo del 2016 y que en cierta forma ese acuerdo, si nosotros lo miramos desde una perspectiva jurídica, no cumpla de pronto con esos elementos tan básicos de lo que en cierta forma permitiría exigir lo que sería casi que un contrato como tal. De pronto ese análisis de carencia, de obligaciones claras y específicas que se buscan muchas veces dentro de los acuerdos, dentro de los contratos, como elementos de cumplimiento y de exigibilidad de los mismos. Adicionalmente, que el acuerdo, en cierta forma, de pronto deja de lado estos aspectos o evoluciones normativas, como la ley 160, y pues se busca implementar otros aspectos u otros elementos, generando nuevos elementos como tal, que han conllevado la dificultad de implementación. Yo creería que una pregunta bastante interesante sería, ¿por qué no intentar acoplar ese acuerdo de paz, y específicamente ese primer punto de la reforma agraria, a lo que hoy en día son las zonas de reserva campesina? Lo cual, en cierta medida, podría facilitar esos procesos de resocialización de las personas desmovilizadas dentro de un entorno agrario como tal. ¿Qué opinas de esto, estimado Álvaro? Bien, Luis, muchas gracias por tu recuento. Muy bien el recuento que Luis nos ha hecho sobre un poco la historia agraria del país. Y bueno, finalizamos, claro, con el acuerdo de paz. Yo creo que desde la colonia hasta el acuerdo de paz tenemos una larga historia en Colombia sobre temas agrarios, y hoy en día, sin duda alguna, creo que el acuerdo de paz o acuerdo de tierras, como lo decía Rogério ahí en su intervención, específicamente es el punto más álgido para discutir en los estudios agrarios. Yo creo ahí sobre el tema de zonas de reserva campesina, por ejemplo, que el acuerdo de paz menciona el fortalecimiento de zonas de reserva campesina y los ve como un elemento complementario, es decir, no podemos o no se propone reducir el problema de la reforma rural integral a las zonas de reserva campesina, sino que ve en las zonas de reserva campesina un elemento complementario a la reforma rural integral. Diríamos que la reforma rural integral es, tras el acuerdo de paz, el gran proyecto de transformación agraria del país. Ese es el gran proyecto. Y las zonas de reserva campesina siguen comportándose como un elemento indispensable para llevar a cabo este proyecto. Ahora bien, el gobierno colombiano, y dentro del acuerdo de paz, se pensó en la reincorporación de los excombatientes de las FARC en los sistemas económicos nacionales. Y parte de ello ha sido en el tema agrícola. Es decir, algunos excombatientes de las FARC han seguido trabajando en el tema de la producción agrícola. El tema es que no se ha incluido en el caso de zonas de reserva campesina o no se ha utilizado este dispositivo como tal efectivamente, porque en este momento hay unos intereses políticos que impiden seguir fortaleciendo esta figura jurídica que claramente está ahí. Es decir, yo pienso que más allá, y pensando en un gobierno, otras, este gobierno que el próximo año finaliza, yo pensaría que las zonas de reserva campesina pueden fortalecerse como un elemento complementario de la reforma rural integral que necesita el país. Un poco ahí, Luis, para responder ahí tu interrogante. Muchas gracias también por el recuento y por la pregunta. Muchísimas gracias.
Mas alguém quer fazer alguma consideração? Professor, eu vou falar em portunhol. Não, eu vou falar em português, creio que eu sou mais clara em português que em portunhol. A mim me gostou muito. A palestra foi incrível, ouviria o senhor por horas, gostaria que continuássemos a dialogar sobre esse tema. Muitas vezes, se o senhor nos conceder esse privilégio de continuar dialogando conosco. Estou muito feliz com a sua presença aqui. E pensei muitas coisas durante a sua apresentação. Nós temos considerado aqui alguns momentos, em alguns textos, que a questão do alimento ou da produção de alimentos ou a questão agrícola passa não só por garantir a produção, mas também a comercialização e a distribuição. Me parece que isso faz parte deve fazer parte de um conjunto de políticas para que não tenhamos uma produção e uma captura desta produção ou dos pequenos, como o senhor disse a respeito do café, pelo grande empreendimento, pelo complexo agroindustrial. Me parece, em primeiro, que essa captura dos pequenos agentes agrícolas ou dos pequenos agentes econômicos faz parte de um processo neoliberal também. Aqui no Brasil, nós desenvolvemos ou nós regulamentamos um contrato que se chama contrato de integração. Por meio deste tipo de contrato, o pequeno serve ao complexo agroindustrial e realiza-se aí a mais-valia, né? Então, essa é uma preocupação. E, do ponto de vista da distribuição, o alimento também não chega à mesa de quem necessita se alimentar. Então, nós temos no Brasil hoje uma situação terrível, há uma projeção de que 28 milhões de pessoas passarão fome agora nos próximos anos, e nós batemos todos os recordes de produção agrícola nos últimos anos também. Então, a falta em um estudo, refletindo sobre isso, a gente tem insistido no seguinte sentido, de que os países, repetindo o estudo da FAO, os países que plantam commodities, eles são países onde a fome tem avançado, onde a segurança alimentar tem diminuído. Então, esses são alguns aspectos que eu queria considerar. Também da perspectiva, e aí voltando ao café e talvez ao cacau também, da perspectiva da produção, eu tive a oportunidade de ir à Costa Rica e ver que alguns cultivos de café, sob o modelo café sombreado, aquele café se desenvolve sob a floresta, foram erradicados para o cultivo de plantas ornamentais a serem exportadas para os Estados Unidos. Isso tem dois problemas. Eu deixo de produzir alimentos e também o abacaxi dessa forma e passo a produzir nada, né? Passo a produzir uma planta ornamental que sequer é do gosto dos costarricenses ou costarriquenhos. Então, um outro problema que nós vimos também. Também da perspectiva da inserção, e aí eu acho que essa política agrícola, essa chamada reforma agrária do Banco Mundial, nada mais é do que a inserção da terra no mercado. Nós estamos promovendo algo semelhante. Nós estamos fazendo... buscando colocar todas as terras que ainda não estão no mercado, e por meio de financiamentos. Esses financiamentos que vêm do exterior exigiram de nós uma financeirização do mercado de terras e uma alteração também da legislação de aquisição de terras por estrangeiros.
para eu trazer o financiamento estrangeiro, o financiamento internacional, eu tive que permitir a execução desses títulos de financiamento em nível internacional também. E, portanto, eu tive que ampliar a possibilidade de o estrangeiro executar esses títulos e ficar com terras brasileiras. Então, nós tivemos que fazer essa mudança de lei também. O senhor também colocou uma situação interessante, que é com relação às pequenas e às grandes, os minifúndios ou os microfúndios. Eu vi que os minifúndios, os microfúndios têm um maior número de proprietários e os latifúndios, um pequeno número de propriedades e grandes propriedades. Mas aí eu vi também nos seus dados, embora não tenha sido comentado, que a média propriedade tem um importante papel aí ocupando, salvo engano, 38% do... Então, se o senhor pudesse também nos esclarecer um pouquinho sobre isso. E, por fim, agora não vou me estender mais, sobre o pluralismo jurídico. O pluralismo jurídico, embora se tenha, de uma forma idealizada, se tenha dito sobre ele de uma forma emancipada, o Volkmar coloca duas possibilidades, um pluralismo emancipatório e outro pluralismo que ele chama transnacional, que me parece muito mais uma produção normativa de mercado, né, que ele chama de pluralismo, que não sei exatamente se tem uma normatividade jurídica aí, mas tem uma força normativa de mercado muito clara. Mas me parece que o pluralismo jurídico tem sido, pelo menos da forma como tem sido trabalhado ou tem sido aplicado, esse chamado emancipatório, ele tem também servido a esse Estado neoliberal, à medida que esse modelo de pluralismo jurídico faz um controle da jusdiversidade dentro de cada segmento ou de cada comunidade. Então, seria esse pluralismo jurídico, da forma como aplicado, emancipatório, ou é uma forma de controle do Estado sobre, e aí talvez ele cairia aí nessa ideia gramsciana, né, de fragmentação dos subalternos e controle dos subalternos por meio disso, porque eu tive assim, a felicidade de participar de uma aula sobre pluralismo jurídico na Bolívia, que eu creio que é onde o tema avançou muito, e realmente nem todas as jusdiversidades estão de acordo com as mesmas. Há ali, me pareceu, pelo menos naquele momento, uma fragmentação. Peço desculpas por tantos comentários, que realmente fiquei encantada com a sua fala e gostaria realmente de conversar muito mais consigo sobre esses temas. Muito obrigada. Muchas gracias, profesora Cristina. No, me encanta su intervención. Y justamente esa parte sobre el pluralismo jurídico emancipador, pensando también como un dispositivo del neoliberalismo, ¿no? De control de poblaciones, justo como usted lo dice, ¿no? Como lo menciona, y es muy cierto. Por eso se ha dado un debate muy interesante de cómo el multiculturalismo es un dispositivo justamente impulsado por las políticas neoliberales y cómo ese multiculturalismo justamente tiende a lo que usted estaba hablando, y por eso específicamente la lucha de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia sobre la interculturalidad implica una ruptura con ese multiculturalismo neoliberal que se había impulsado desde 1990. Ese debate es muy cierto y valdría la pena continuarlo. Y bueno, quería empezar también diciéndole que sí, que a mí también me encantó. Muchas gracias por la invitación, por el diálogo con todos los doctorandos, con usted, y que cuentan conmigo sin duda alguna para cualquier otra discusión. El tema de la alimentación es un tema muy, muy interesante, porque creo que es, en el marco de la pandemia nos pudimos dar cuenta de que muchas de las industrias en el mundo pararon, muchas producciones de diferentes bienes pararon, pero la que no podía parar, sin duda alguna, fue la alimentación. La producción agrícola no podría parar. Y por eso es tan importante pensar cómo se logró seguir produciendo alimentos en un contexto de pandemia. Y esto necesariamente tiene que ver
con algo que la FAO lo había dicho, y es que en el mundo se producen más alimentos que lo que necesitamos. Ahí sí hay tres veces más alimentos de lo que necesitamos. La gran interrogante, el gran interrogante que surge ahí es si por qué hay gente que muere de hambre todavía hoy en el mundo. Es increíble que en el siglo XXI todavía haya gente en algunos lugares del mundo que muera de hambre, o algunas poblaciones que tengan problemas de, muy graves de desnutrición, ¿no? Y eso tenía que ver, por ejemplo, Víctor Bretón, hay un antropólogo español muy interesante, decía que el problema de la desnutrición o el problema de la crisis alimentaria, más bien, no tiene que ver con la escasez de alimento, sino que tiene que ver con el acceso a los alimentos. Es decir, tiene que ver nuevamente con las desigualdades sociales y con esa concentración de capitales que se ha presentado en las sociedades, ¿no? Pero bueno, frente a la desagrarización, quería comentar también nada más lo que la profesora Cristina nos comenta en Costa Rica. Eso pasó en Colombia, en Cundinamarca, con el tema de las flores. Se reemplaza cultivos de alimentos por producir flores para la exportación. Eso pasó también en algunas regiones de Ecuador. Pero no solo las flores o este tipo de productos han hecho o han generado un proceso de desagrarización, sino que también tenemos que pensar en otras cuestiones, hoy los agraristas, y es por ejemplo el turismo. El turismo también ha desplazado muchísimo la producción agrícola. En el caso de Costa Rica también se han creado complejos turísticos, canchas de golf, por ejemplo, en lugares donde antes se destinaba para la producción agrícola. También los complejos urbanísticos, yo los llamo como de distinción social. En Colombia pasa, por ejemplo, que las clases altas ahora quieren irse a vivir a las zonas rurales y generan complejos en las zonas rurales fuera de la ciudad. No sé si eso pasa en Brasil. Yo creo que también sucede en Brasil eso. Lo he mirado en varios países. Y se intenta, por un tema de distinción, digo ahí, salir de las ciudades, vivir en zonas rurales, y ocupan lugares que históricamente, por ejemplo, fueron destinados a la producción agrícola. Yo hice un trabajo muy interesante sobre el caso de Cotacachi, en Ecuador, de la migración de jubilados estadounidenses, que llegaron a un sector en Ecuador justamente a ocupar tierras que tenían vocación agrícola. Y bueno, finalmente, unos dos últimos comentarios nada más para cerrar, era que frente a esas consecuencias de del neoliberalismo en la agricultura, podríamos concluir que tiene tres grandes impactos o generó tres grandes problemas. El primero, y eso me lo recordó ahorita la profesora Cristina, es el tema de la concentración y extranjerización de tierras. Brasil sufre mucho de eso, ¿no? Land Matrix, que es una institución que tiene en cuenta el tema de la extranjerización de tierras, dice que Brasil es uno de los países en donde más tierras tienen los extranjeros. Por ejemplo, China se ha hecho en los últimos años con grandes proporciones de tierra en Brasil, ¿no? Land Matrix saca un informe casi anual o semestral, creo, sobre extranjerización de tierras en América Latina. Y el tema de concentración de tierras, yo creo que es un primer impacto de las políticas neoliberales. Lo segundo, sin duda alguna, creo que el segundo gran impacto es ese de la producción agrícola hacia la exportación, en donde prevalece la exportación sobre el consumo interno de alimentos. Y el tercero, también, y es uno de los que, sobre los cuales más me he concentrado, el tercer impacto, es el tema de la precarización o de la creación de peores condiciones de vida para los pobladores rurales más pobres. Es decir, desde que se implementan las políticas neoliberales, las personas más pobres en el campo han sido las más afectadas. Han tenido que abandonar trabajos agrícolas, combinar trabajos agrícolas con no agrícolas para sobrevivir, volver a una condición, si se quiere, en algunos casos, como la llamaba Lenin, de semiproletarios, por ejemplo, ¿no? Hoy algunos otros prefieren utilizar otros términos, pero bueno, es decir, es un tema muy interesante sobre el tema de las qué pasó con las personas pobres en el campo tras la llegada de estas políticas, creo que es lo tercero. Y finalmente, para responder muy concretamente la pregunta de la profesora Cristina sobre la mediana propiedad en el país, y es que pasa algo muy interesante. Es esa mediana propiedad en donde se concentra principalmente lo que se llamaría el subsector capitalista. Es decir, es en esa mediana propiedad en donde se concentra principalmente la producción agrícola para la exportación. Porque la gran propiedad, curiosamente, en el país sigue siendo una propiedad ociosa. Es decir, son tierras sin cultivar todavía. Y esto es la gran discusión que se ha dado en Colombia. Es decir, bueno, si las grandes propiedades que ocupan casi la mitad del país, una gran parte de ellas son tierras sin cultivar o tierras que han justificado la permanencia en manos de esos propietarios a partir de la ganadería. Porque otra historia muy interesante, por ejemplo, de contar, es qué papel juega la ganadería
en evitar los procesos de reforma agraria. Porque, claro, cuando se hacen las reformas agrarias, por ejemplo, se dice que se van a expropiar las tierras improductivas. Y lo que hacen los terratenientes para evitar la expropiación es meter una vaca. Y claro, es que con ganado no invierten tanto en mano de obra, no trabajan la tierra, pero dicen que la tierra es productiva y evitan que la tierra se pueda desconcentrar. Entonces, la ganadería ha jugado un papel muy interesante en Colombia y en América Latina para la defensa de la propiedad de la tierra de la clase terrateniente. Es decir, por eso está hoy en día los principales ganaderos de América Latina vienen de las élites latinoamericanas, efectivamente. Son herederos de eso. Intentan conservar la propiedad de la tierra. ¿A partir de qué? A partir de la ganadería, ¿no? Entonces, justamente es esa mediana, y esa ganadería en Colombia está en la gran propiedad, por ejemplo, en esta clase terrateniente. Por eso es la mediana propiedad la que se ha incluido con mayor facilidad en los circuitos del mercado agroalimentario mundial, pero donde no funciona bajo una lógica de producción campesina para nada, sino bajo una lógica de producción capitalista necesaria. Es un poco para cerrar la pregunta, y bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo y por haberme escuchado. Espero que se haya entendido el tema. Creo que no es una barrera, yo les entendí muy bien el portugués, la verdad, así que bueno, espero que me hayan entendido también en español. Muchas gracias. Profesor Maurício, bem rapidamente, com relação ao licenciamento ambiental no Brasil, ele ainda existe, mas assim, a discussão sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização, ele está muito esvaziado, né? Os órgãos de fiscalização estão esvaziados. Então, você tem um licenciamento ambiental, ele é colocado em termos de discussão, de disputa com relação à produção. Então, é colocado nos seguintes termos. Olha, o licenciamento ambiental está atrapalhando a minha produção, né? E isso tem prejudicado, sobremaneira, a questão ambiental. Então, assim, é difícil responder objetivamente, né? Mas, sim, existe o licenciamento, apesar de simplificado, ele existe. Contudo, a gente vive um período sem fiscalização com relação a esses licenciamentos. Mas, assim, seria um bom tema para a gente ter um outro encontro discutir também. Obrigada. Muchas gracias, Gilda. Sí, muchas gracias por la respuesta, que yo creo que un trabajo comparativo sería muy interesante ver cómo el licenciamiento ambiental aplica para las producciones agrícolas en América Latina, ¿no? Muchas gracias. Un tema muy interesante. Inclusive, profesora, a gente tem até alguns grupos, desculpa, profesora, porque são tantas coisas. A gente tem grupo, inclusive, com duas referências indicadas pelo Roger, da Bolívia, que a gente tem discutido o licenciamento ambiental com relação à exploração minerária, que é um outro grave problema que nós temos também, né, em comum, né, e como a gente discutiu com relação com a Bolívia, com as pessoas da Bolívia, a gente pode discutir também com a Colômbia, será um prazer. Complementando também, né, Gilda, esse problema, nós temos o problema do licenciamento de agrotóxicos, né. A gente teve nos últimos 5 anos, o Brasil teve um grande aumento, uma grande permissividade de agrotóxicos, da utilização de agrotóxicos no país. Muitos, mais de 500, foram permitidos e extremamente degradantes da natureza, né? Então, soma-se a esse problema de temos projetos de lei em trâmite aí no Congresso Nacional que facilita para a produção agrícola, né? Facilita ainda mais esse licenciamento, somado a isso o problema dos agrotóxicos. Então, a situação é bastante ruim na perspectiva ambiental nesse momento. Muitíssimo obrigada, professor. Então, queria agradecer em nome do grupo, muitíssimo, espero que nos encontremos outras muitas vezes, e vou lhe conferir a palavra para fazer a sua despedida. Muito obrigada.
Nada, profesora, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Un tiempo muy enriquecedor para mí también. Tomé nota de sus comentarios y bueno, creo que sería muy interesante hacer investigaciones entre el grupo. Así que, bueno, nada, cuenten conmigo. Yo le voy a pasar a Luis, o que Luis, por favor, les pase mi contacto y podemos seguir en, me pueden escribir si les puedo colaborar en algo, con muchísimo gusto. Y bueno, nada, espero verlos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos y a todas. Muito obrigada. Tchau, professor Maurício. Obrigada. Parabéns, Luiz e professora Cristina. Hasta luego. Tchau, gente. Encerramos, Resigno. Encerrou a transmissão, Resigno. Professora, acho que sim, né? Eu vou ter que sair mesmo, porque vou entrar em audiência.